Aurrera, Caixo eh, Azaldeon Mustioí, Taskerri Casco Etorche Arren, Vigarren Mayonetara. Gracias a todos por acercaros a esta segunda mesa de la Jornada Acción Política y Comunicación que organiza el Área de Prensa y Estrategias de, de Comunicación. En esta segunda mesa, como veis, estamos eh, cuatro personas eh, invitadas y lo primero que vamos a hacer es eh, presentarnos cada una. Yo soy Ander Calarrea, eh, secretario de Comunicación de Podemos Euskadi y de momento no voy a decir nada más. Y doy la palabra, bueno, primero a las invitadas, tenía que haber, haber sido eh, más cortés y haberles dado a las invitadas y a las mujeres la palabra. Bueno, caiso, ya no puedo decir nada más en euskera, pero eh, yo soy Jessica Alviak, soy diputada de Cataluña en Como Podem en, en Cataluña. Eh, soy periodista, estuve trabajando en medios de comunicación pues, unos 10 años, eh, me quedé en el paro, fui a Barcelona, yo soy de Valencia, a hacer un máster de comunicación estratégica, ahí empecé a trabajar en gabinetes de prensa y trabajaba también como, como asesora en campañas electorales, entré al círculo de Barcelona trabajando en, en comunicación, bueno, yo trabajaba en un gabinete de prensa y paralelamente estaba como voluntaria en el círculo de Barcelona llevando comunicación, de ahí pasé a secretaria de comunicación de Podem Cataluña y esto me duró como unos cinco meses porque ya sabéis esas cosas que pasan, que entras en Podemos y de repente, no sé, te ves al otro lado y acabé de diputada en la primera legislatura y ahí sigo y ahora soy portavoz de educación en el Parlamento. Bueno, hola, eh, para los que no me conocéis, <laughs> soy Carolina Uribe, soy la responsable de discurso y argumentario de Podemos Euskadi. Eh, desde la última elección del Consejo Ciudadano. Eh, también eh, llevo siendo hace más o menos un año, un año larguito, la técnica de, de argumentario de, de Podemos Euskadi. Eh, como formación, bueno, soy politóloga y soy publicista antes de estar en lo que es argumentario eh, estaba, bueno y sigo estando en el círculo municipal que me corresponde, que es el de Guecho y he estado también muchísimo tiempo colaborando en lo que son las redes, no solamente las de mi municipio, sino en las de podemos Euskadi, sobre todo en las que tuvieron que ver con la campaña parlamentaria del Carrequín Podemos Bueno, pues Caixo y Esquerri gracias por invitarnos, gracias por venir eh, yo soy Miguel Álvarez Peralta soy bueno, doctor en comunicación de masas por la Complutense y profesor de periodismo en, en la Universidad de Castilla-La Mancha y bueno fundamos el círculo de periodistas y de trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación allá en 2014 luego estuve coordinando la cuestión de políticas mediáticas en los programas estatales eh, de Podemos hasta, durante las dos primeras legislaturas ¿no? hasta 2016 y recientemente ya pues bueno asesorando en, en la comisión parlamentaria de RTVE aunque en realidad últimamente militante raso y más bien eh, volviendo a la universidad, a mi investigación y mi docencia, pero bueno, pues sigo, sigo participando en lo que se puede. Es que recasco. Bueno, la invitación que, que nos hace John Ander para esta, esta segunda mesa es el enfoque de la, de la comunicación pensada desde el partido. Eh, la dinámica es, es la siguiente, ¿no? Voy a lanzar una serie de, de preguntas y cuestiones que iremos respondiendo en la, en la mesa no más de 50 minutos para que luego podamos tener también otro rato de, de debate con, con las personas que, que habéis venido, porque es bueno, una parte que considero interesante que hagamos. ¿no? Es una, uno de los objetivos de esta, de esta jornada, ¿no? no tanto hacer una, bueno, unas intervenciones, unas ponencias muy largas, sino que haya un poco de participación. Así que lanzo la, la, primera, la primera cuestión. ¿no? ¿Cuál es el enfoque que Podemos realiza en cada uno de los, eh, de los territorios que estamos aquí presentes en cuanto a la comunicación? Bueno, eh, voy a empezar yo un poco hablando de cuál es el enfoque que hacemos desde Podemos-Uscadi en cuanto a la comunicación. Y me voy a... Moderar a mí mismo, intentar ceñirme a, a, los, a los tiempos. ¿eh? Y luego le daré la palabra a, a Jessica. Bueno, el, el enfoque de la comunicación que hacemos desde la Secretaría, por un lado, eh, parte de un análisis, como en cualquier otro, cualquier otro lugar, cualquier área de, de trabajo. ¿no? Es decir, ¿cuál es el, el espacio comunicativo vasco? ¿Cuál es la realidad del espacio comunicativo vasco? Muy resumidamente, porque me imagino que es conocida esa, esa estructura. ¿no? Es decir, tenemos una preeminencia muy importante de la, de la Radio televisión Pública Vasca, de, de ITV, que es líder en, en informativos eh, televisivos, que tiene una influencia importante en la elaboración, construcción de realidad o de, o de discurso o de ese sentido común, ¿no? de cosas que, que compartimos. Y luego tenemos los, eh, los medios privados de comunicación con una importante preeminencia del grupo Vocento como bueno, también puede ocurrir en otros, en otros territorios. Bueno, partiendo de esta, de esta situación, ¿dónde se encuentra Podemos Euskadi? ¿No? Podemos Euskadi en estos eh, cinco o seis años bueno, pues ha vivido eh, diferentes momentos, ha gestionado la comunicación de distintas maneras, al principio pues de una manera muy, muy improvisada, en el momento en el que nos encontramos ahora, por fortuna, hemos podido constituir... Propiamente un área de trabajo que es la Secretaría de Comunicación, que no existía en el anterior CCA, eso no quiere decir que no hubiese un trabajo de comunicación, pero orgánicamente no, no, no estaba en ¿no? el Consejo Ciudadano. Hemos podido tener esta estructura de trabajo, hay un equipo de, de trabajo que, que intenta hacer. Y el otro día, en, en, en el acto de rendición de cuentas que tuvimos en, en Portugalete, pues yo lo resumía en decir que, que el mensaje, que nuestro trabajo político, en los distintos lugares en que hacemos ese trabajo político, esté presente en los medios de comunicación públicos y privados. Luego podemos, como hay una pregunta sobre los medios eh, mainstream y los medios alternativos o el tercer sector de la comunicación, luego podemos hablar un poco, un poco de eso. ¿no? A partir de ahí... ¿Cómo nos planteamos desde la Secretaría de Comunicación este, este trabajo? Bueno, pues intentando eh, pensar o diseñar estrategias que vayan en, cons en consonancia con la estrategia política del partido, tanto a nivel autonómico como a nivel eh, municipal, local, territorial, comarcal con debilidades y con fortalezas, puesto que esa es una coordinación que se está construyendo todavía, que está en un proceso de, de construcción. Pronto, el año, en mayo del año que viene, después de las elecciones municipales, tendremos grupos municipales ya de la, de la coalición con concejalas y concejales de Podemos, y entonces ya podremos también coordinar esa comunicación local, que es uno de los grandes objetivos para este periodo del Consejo Ciudadano Autonómico y de la Secretaría de, de Comunicación, y vamos realizando estrategias. Esas estrategias de comunicación yo diría que tienen dos espacios, la gestión de urgencias comunicativas y las estrategias, planes o acciones de comunicación a medio y largo plazo. Las urgencias comunicativas eh, son imprevisibles, pero tenemos más o menos... Eh, engrasado una, un mecanismo de respuesta. Es decir, cuando ocurre algo grave, eh, podemos buscar y tiene que responder, y tiene que responder en un periodo de tiempo corto. ¿no? Y hay que tomar una serie de decisiones que tienen que ver con qué vamos a comunicar, ¿no? una vez que políticamente se ha decidido cuál es el, cuál es el mensaje. ¿no? Si, son, si es una urgencia. Eh, de alto nivel ¿no? una, una alerta roja esa respuesta se suele dar en redes desde la cuenta de Podemos Euskadi desde la cuenta del secretario general si es un ámbito eh, más eh, sectorial pues puede que sea la secretaria de feminismo es la que tenga que, que responder o varias personas porque los medios de comunicación ¿no? sobre todo si esas urgencias además son de tarde noche recogen y los digitales además que es inmediato recogen de ahí la reacción que tiene que tiene el partido cuando se hacen estrategias de comunicación a medio y largo plazo bueno, pues planteamos acciones ¿no? si queremos hacer un enfoque por ejemplo en, eh, queremos abordar el feminismo porque se han llevado una serie de propuestas al parlamento a las juntas en algunos ayuntamientos pues nos planteamos una serie de acciones comunicativas que pueden ser bueno pues es una rueda de prensa, una entrevista, un artículo una campaña en redes ¿no? se van haciendo un poco de planificación esa sería, sería la idea principal intentamos planificar ¿no? comunicativamente eh, en, eso, en ese tipo de, de periodos ¿no? y hasta aquí. Y me he ceñido al tiempo y le doy la, la palabra a Jessica. Es? Siete minutitos, así. Bueno, eh, no entraré a nivel organizativo porque yo creo que, que en los territorios solemos funcionar bastante parecido a, la que, a lo que comentaba ahora el compañero. El espacio comunicativo catalán: eh, bueno, pues tenemos los medios públicos, eh, principalmente TV3 y Cataluña Radio. Y yo destacaría. Otro, otro espacio que es el privado, pero dentro de todos los privados, aparte de que está la Vanguardia y el periódico, eh, sobre todo el grupo Godó, que es el de la Vanguardia, tiene la radio que es RACU, que es la radio más escuchada de toda Cataluña. Entonces es incluso más uh, potente, llega a más gente y crea, genera más opinión, genera más discurso, genera más sentido de lo que puede hacer incluso TV3. Yo diría que en este sentido, TV3, por un lado, y RACU, por el otro, son los grandes generadores de sentido ahora mismo, ahora mismo en Cataluña. Eh, como sabéis, llevamos unos llevamos unos por convulsos y el y independentista proceso pateado ha tablero. Y entonces nos encontramos con unas reglas de juego que no sé si serán compartidas, lo podemos ir yes, ir comentando, pero yo diría que allí una de las cosas que está pasando es que la frontera entre periodistas, activistas, políticos y tertulianos cada vez es más difusa. No digo que esté bien o que esté mal, digo que está sucediendo. Eh, los políticos ya no son políticos, son políticos y activistas. Los periodistas también. Incluso algunos medios de comunicación también son activistas directamente. ¿no? Eh, la política cada vez va menos de partidos y más de espacios de demandas dentro. De estos espacios están los partidos, pero no siempre lideran. De hecho, nos hemos encontrado con que la ANC no sé si la conocéis la Asamblea Nacional de Cataluña, que, que veo que sí es la que está arrastrando a los partidos a tomar determinadas decisiones que han sido cruciales para el pasado, el presente y el futuro, y el futuro del país. Esto sí que no es nuevo y aparte yo creo que es compartido los medios de comunicación no son correas de transmisión sino que son generadores de sentido y por tanto son espacios de disputa en los cuales y luego lo hablaremos yo creo que tenemos que estar en todos y aparte lo que nos hemos encontrado también es que con, con la irrupción, con la hegemonía que tiene ahora mismo el mundo independentista hay una gran descentralización, hay una polifonía de voces que llega a todas partes. Pero lo más curioso es que desde la derecha más convergente hasta la izquierda de la CUP, van alineados en la narrativa que están contando. O sea, yo creo que esto es uno de, bueno, de los grandes avances o de las grandes cosas que han conseguido y que nosotras tendríamos que ser capaces también de, de asumir. Y ante estas normas de juego nosotros nos encontramos eh, con un espacio en construcción, no tanto Podem, que también, pero en Cataluña nos pasamos en un... Bueno, vivimos en una confluencia constante o en un intento de confluencia constante. Ahí estamos con iniciativa, con Esquerra Unida, con los comunes y Podem. Y las relaciones no siempre ahora son mucho más plácidas, pero no siempre han sido fáciles. Y también nos encontramos con que estos espacios de demandas, de unificación de demandas que comentaba, a nosotros nos faltan. Eh, es cierto que hay un tejido asociativo. Hay unas entidades que son bastante potentes en Cataluña, hay muchísima capacidad de autoorganización, si no el 1 de octubre hubiese sido impensable, pero no trabajan con nosotras. Tenemos algunos puntos de coincidencia, pero hay una gran hegemonía independentista y ahí nosotras nos quedamos bastante al margen. Entonces, ¿cómo debemos operar o cuál debería ser nuestro objetivo? Pues yo digo que tenemos que aglutinar identidades que ya son preexistentes y tenemos que eh, conseguir crear una identidad, un sujeto más amplio donde todas estas voces quepan. ¿Qué nos sucede? Pues que muchas veces marcamos agenda, pero no acabamos liderando o no, nos acaba, o no se nos acaba reconociendo como las grandes precursoras de esas demandas, y esto lo tenemos con la democracia. Con el diálogo lo tenemos con el futuro. Ahora ya estamos insistiendo mucho en que no podemos volver a mirar atrás en los simbolismos y en los identitarismos pasados, sino que tenemos que buscar soluciones para Cataluña. Y este discurso lo hacemos nosotras y este discurso lo está haciendo es que republicana. Pero se lo acaba apropiando es que republicana porque son mucho más potentes y tienen más presencia en los medios. Y luego también nos sucede mucho con el tema de la vivienda, con el tema de las personas refugiadas y con el tema del feminismo. Eh, aquí también está siempre, y antes lo hablábamos con Miguel, cuál tiene que ser nuestra relación con los movimientos. Y la conclusión era: tenemos que acompañar. ¿no? Mientras que algunos partidos sí que se lo intentan apropiar, nosotras tenemos que acompañar y tenemos que ser su voz en, en las instituciones. Eh, creo que también es importante que entendamos que tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, no deberíamos entrar a colonizar o a buscar cuotas propias de partidos, sino que muchas veces es mucho más efectivo eh, pedir cuotas para las demandas que planteamos. ¿no? Y hay, por ejemplo, eh, ¿qué generará más consenso? ¿Qué conectará más? ¿Qué empatizará más con un telespectador? ¿Un señor que va a First Dates a buscar una señora que es simpático y que es de la marea pensionista? ¿O una entrevista a mí misma? planteándome cómo deberían ser las pensiones en este país, ¿no? Entonces, seamos también creativas en el momento de, de plantear cuáles deben ser los formatos y quién conecta mejor con la gente que nos está viendo en ese momento, ¿no? Porque además, bueno, yo creo que a más incertidumbre, y allí tenemos mucha, es más, hay más emocionalidad y hay más necesidad... Uy, Clara, no te había visto. Eh, hay más necesidad de hacer vibrar a la gente. ¿no? La gente ya no quiere ver la televisión, ya no quiere escuchar a los medios de una manera pasiva, sino que quiere vibrar, necesita sentir su experiencia y necesita ser protagonista. Entonces, yo creo que desde este punto de vista tenemos que elegir muy bien cuáles son los formatos, cuáles son los perfiles y a quién nos dirigimos. Hace falta que la gente vea que, tenemos, que tiene sentido lo que le estamos planteando lo que le está, en ese momento. Um, Creo que también en el partido tendríamos que plantear o replantear cuál tiene que ser la frontera entre la comunicación interna y la comunicación externa. Eh, aparte de que la comunicación interna yo creo que la utilizamos mal um, y no siempre acaba funcionando, eh, pensemos que la gente que viene a nuestros actos, la gente que escucha a nuestras tertulias, la gente que recibe nuestros mails. Eh, bueno, son potenciales antenas y son potenciales cajas de resonancia en todos los territorios. Por tanto, yo creo que es una herramienta que está infravalorada, que está infrautilizada y que no podemos desperdiciar, porque al final no solamente generamos sentido a través de los medios de comunicación, sino que generamos sentido a través de todo, a través de los medios, a través de las redes, a través de los actos y a través de las personas que nos están representando en cada uno de los territorios. Y si no son cargos políticos y no están asociados. A, al partido, no son militantes, quizá mucho más, porque genera más credibilidad. Y luego, el, el tema de la comunicación externa no solamente sirve para llegar a las que todavía no están, como siempre decimos, sino que también sirve para alinear uh, internamente al partido. Yo creo que esto sucedió claramente en la réplica de Pablo en la moción de censura. ¿no? Dentro de todos aquellos debates internos que habíamos tenido después de Vista Alegre II, creo que en el momento de la réplica de Pablo Iglesias. Cuando dice en las, en las próximas elecciones generales saldremos a ganar juntos, yo creo que ahí hubo un realineamiento a la interna del partido que creo que es interesante. Por tanto, redefinamos y pensemos cuál tiene que ser la comunicación interna y la comunicación externa para que lleguemos, para que lleguemos más lejos. ¿Qué genera también sentido? Los actos. ¿no? Como decía Ángel Calvo, están los actos menores, que son los que ayudan a reencuadrar, y los momentos históricos, que son los que generan hegemonía. Entonces, aquí, por ejemplo, yo destacaría en Cataluña lo que pasó con el 1 de octubre. El 1 de octubre no solamente es un ejercicio de gran autoorganización y de soberanía popular, sino que eso les ha servido a los independentistas bueno, pues para decir que hubo un referéndum que aparte de ahí salió una decisión que es vinculante que eso le da un mandato al Parlamento y aparte crea claramente la barrera entre el ellos y el nosotros nosotros somos un pueblo pacífico que está siendo agredido por un Estado represor entonces estas cosas son las que acaban generando sentido y ya voy acabando eh, creo que también estamos viviendo un momento comunicativo en el que cada vez importa uh, menos el quién por lo que comentaba antes de la polifonía, el cuándo, el dónde y sobre todo el cómo, ya no importa tanto el, tanto el cómo se van a hacer las cosas, sino que, insisto, en este momento emocional de fuerte polarización y en el que la gente necesita vibrar, eh, es fundamental el por qué y sobre todo el para qué. ¿no? Yo creo que eso es lo que más conecta, lo que da sentido y lo que, y lo que ayuda a volver a ilusionar. ¿no? Es esta utopía ilusionante que la gente necesita, antes estaba la religión. Cada vez estamos en un momento más secularizado y, por tanto, la gente necesita volver a tener un propósito en su vida y creo que ahí deberíamos ser hábiles para poder ofrecerlo. Le voy a dar la palabra a Carolina, que quería añadir algo, y luego Miguel, si quieres añadir algo, estás invitado. Eh, bueno, eh, vamos a volver un poquito a hablar de, de, del caso de Euskadi. Eh, aunque yo llevo más la parte de lo, del argumentario digamos que soy la persona que suele estar acompañando y un poco detrás de, de todas estas personas que luego tienen que hacer de nuestros portavoces y portavoces en, en los diferentes medios en las diferentes tertulias eh, sí creo que es importante entender que en los medios de comunicación eh, vascos que es principalmente a donde dirigimos toda nuestra atención, suceden una serie de cosas que es importante comprenderlas, porque luego se dan muchísimas preguntas que nos hacen además a muchas de las personas que estamos aquí sobre por qué no salimos diciendo esto, por qué no dijimos aquello, ¿no? o por qué solo se publicó esto o lo otro. Hay que entender que desde comunicación aquí se hace un esfuerzo monumental por estar enviando notas de prensa y por estar sacando piezas y actos para que se enteren de cuáles son nuestras propuestas y nuestras proposiciones. Es evidente que el escenario actual no es el mismo escenario que tenemos en un momento electoral donde todo el mundo está pendiente ¿no? de, de, de qué propuestas y qué ideas vamos a tener, sino que tenemos un escenario diferente, que es en el que a veces tenemos... Porque ha sucedido cosas bien sea en el Parlamento o en alguna diputación o el mismo partido ha tomado decisiones sobre algo y las quiere comunicar, pero muchas veces también son los mismos medios de comunicación quienes están demandando permanentemente que esté saliendo con algo, aunque ese día casualidad no tengas absolutamente nada que decir, porque puede pasar. Puedes tener un día que hoy no necesitamos decir nada, pero te piden la opinión de algo. Entonces muchas veces los políticos y las políticas salen en la televisión no porque tengamos un mensaje que trasladar, sino porque los medios de comunicación nos demandan esa presencia. Aquí eh, lo, que es la eh, lo que es la ITV y no solamente la ITV y, y, y el correo que serían digamos los, los más potentes y diario vasco a nivel de prensa también existe otro grupo que es el, el diario Noticias que tiene onda Vasca, eh, el Deia el diario de Navarra que como sabemos pues bueno son, son, son periódicos y son medios de comunicación por y para el PNV, ¿vale? Que sucede que este Deia y de, diario Noticias, diario de Guipúzcoa son por y para el PNV y lo que es ITV, Radio Euskadi... ¿no? La, las emisoras principales públicas eh, son para el PNV y para la izquierda del Si queréis, le podéis preguntar además de esto maravillosamente a Andeca después sobre por qué pedimos tanto la reforma de la radio y la televisión vasca, porque evidentemente mucho se habla de la de Valencia, mucho se habla de la de Madrid, como si en Euskadi esto tampoco pasara. Pero bueno, ¿qué sucede? Que aquí, digamos que disimulan un poco más a la hora de, de decir eh, cómo vamos a, a, a expresar las ideas. Por ejemplo, lo que suele pasar aquí, en los principales programas vamos a concentrarnos en televisión, en los principales programas políticos ¿no? que hay en la televisión, que sería el Teleberry, que realmente es el más visto, donde más necesidad tenemos de salir, pero también está en Jaque que tiene una audiencia tirando a normalita o baja, y Claudio, que lo ven un poco más que el anterior, y luego está en Euskera a En esos programas quienes eligen y quienes determinan los temas son los directores y las personas de esos programas. Y que sucede que aunque la actualidad mande que pasan cosas importantes, como puede ser, y voy a citar un ejemplo de hoy, no tengo que ir más lejos. Un ejemplo de hoy que se ha conseguido un acuerdo transversal por primera vez en el tema de la ponencia de autogobierno, pues decidimos que en el programa de Enjaque vamos a trabajar todo el día, vamos a hablar, que está muy bien hablar del chupinazo de San Fermín, que está muy bien hablar de, de violencias machistas, que eso está muy bien, pero luego el resto del programa vamos a seguir hablando de los señores de la manada. ¿vale? Y luego vamos a hablar de las elecciones del Partido Popular, que realmente es una televisión pública vasca, local, ¿no? que también tendría que dar un papel de importancia a las noticias de aquí. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utilizan? La estrategia que utilizan es vamos a hablar de esos temas de fuera, para que sigamos pensando que aquí somos unos gestores maravillosos en la cabeza del PNV o que aquí somos los rebeldes que defienden realmente la izquierda y la independencia, que sería en este caso la izquierda Berchale, y si hables ese margen, pues no tienes espacio. Y básicamente eso es lo que suele pasar. O sea, lo, lo comento porque muchas veces preguntan ah, pero ¿por qué no habéis hablado de, de esta propuesta de la brecha salarial que habéis sacado? Pues resulta que, es que tampoco hemos tenido espacio para poder hablar de esa propuesta porque es más importante en Euskadi el ático de Ignacio González que realmente lo que está pasando aquí. Eh, esto además eh, lo he comparado bastante porque por el trabajo tengo que hablar con argumentarios con compañeros de Navarra, alguna vez he tenido que hablar con compañeros también en Cataluña y con compañeros en Madrid eh, y realmente eh, se quedan sorprendidos al ver la cantidad de cosas que nos preguntan que no tienen que ver con Euskadi. Sin ir más lejos, en Navarra, donde compartimos lengua, donde compartimos costumbres, cultura y una cantidad de cosas en las que podríamos tener muchos temas en común, no les preguntan absolutamente nada de qué está pasando en Euskadi. En cambio, a nosotras nos preguntan por absolutamente todo lo que está pasando en el Parlamento Navarro. Es una cosa que es bastante sorprendente. Lo mismo pasa con Cataluña. Aquí tuvimos una cobertura del caso catalán, que es claro que sabemos que todos estábamos ahí, pero es que era un día sí y un día no y no tengo que deciros por ejemplo de lo de Alsasua que es importante, hay que hablar de lo de Alsasua pero es que llevamos dos meses hablando de Alsasua con programas monográficos de Alsasua y qué pasa, que es que en Euskadi siguen pasando cosas pero si seguimos enfocándonos en estos temas se mantiene un relato hegemónico que es que aquí los problemas no los tenemos los problemas los tienen fuera y aquí estamos mejor entonces sí. me parece que era importante un poco explicarlo eh, para, para, para entenderlo luego a nivel de medios de comunicación cuando estaba preparando la charla recordé en la época de las elecciones del Parlamento Vasco, cuando, cuando irrumpimos ¿no? como el Carrequín Podemos, eh, en ese momento no solamente no contábamos, porque no contábamos nunca con el beneficio ni con el favor de ningún medio de comunicación, pero sí teníamos unas redes sociales que, bueno, que han cambiado digamos, la, política, la forma de hacer política en este país y en las que podemos, creo que es un ejemplo brillante a seguir. Pero en esa época no solamente fue que, que hiciéramos nuestras propias redes sociales, sino que decidimos crear un canal. Que muchos de los que estamos aquí estuvimos detrás de ese canal, y algunos lo conocerán, que fue el Vaga Viga Giga, que era un canal que simplemente era para apoyar la campaña del Carrequín Podemos. Y a través de ese canal estuvimos lanzando eh, campañas, que evidentemente nos ayudó muchísimo la gente, también pedimos ayuda de gente de estatal y nos colaboraron. Pero una vez pasó algo muy curioso, porque sí es verdad que hicimos varios, varios, lo que llaman aquí, no trending topics para ver si aparezcamos. Y empezamos a cuestionar cosas como, en vez de hablar del oasis vasco, en esa época hablamos del de espejismo vasco. Y empezamos a acuñar el término espejismo vasco y la verdad conseguimos que durante la campaña se posicionara y que personas de otros partidos políticos y que la prensa hablara del espejismo vasco. Y eso lo conseguimos desde las redes, no lo conseguimos ni en la prensa, ni lo conseguimos con vale, un trabajo desde abajo. Y me acuerdo mucho que una vez cogimos un, un hashtag que, se llama, que era un poco de broma, pero bueno, no puede ser serio todos los días, no? estábamos en campaña contra el PNV y dijimos vamos a sacar el, el hashtag tuitea como un gel chale para que la gente pusiera sus ideas y bueno, como un gel chale y poníamos frases irónicas o qué haría el PNV en caso de, que por lo general era una decisión bastante neoliberal, autoricida tal, pero bueno, ¿qué sucede? Que al día siguiente, en su editorial Iker Meriodo, se llama, ¿no? Merodio. Que realmente yo creo que habría que mandarle una carta y contarle quiénes creamos Twitter como un Gel Chale. Sacó una editorial que se titulaba Twitter como un Gel Chale, ¿vale? contando eh, efectivamente cómo eh, durante esta campaña se había evidenciado que había un rechazo al PNV, porque parecía que en Euskadi no había un rechazo al PNV. Y él contaba que, no, que esta idea que había salido del entorno de Podemos agregó también a E.H. Bildu y al PP, porque es que es verdad que gente del PP también empezó a, a tuitear y gente de E.H. De, de, de Bildu. Han demostrado que en Euskadi hay una, una, una gente, que hay una marea, que le ha recordado al PNV que no están de acuerdo con sus ideas ni con sus propuestas. Entonces, claro, porque estoy citando este ejemplo porque muchas veces pensamos que no tenemos forma de, de rascar, que no tenemos cómo. Y ahí sucedió que no nos ganamos el mérito solas ni solos. Bueno. Eso digamos, es la segunda parte, porque al final Bildu también pasa lo mismo que con Esquerra Republicana y con la CUP, ¿no? que para, para, para apuntárselos tanto siempre está dispuesto, tiene más gente y es más rápido que todas y todos nosotros en ese sentido. ¿vale? Pero lo quería comentar porque esto no solo lo hemos logrado una vez, hace poco con lo de las OPEs dopadas lo conseguimos a nivel estatal. Entonces, digamos que a nivel comunicativo también hay otras fuentes y pues, quería resaltar un poco el trabajo de las redes. Voy a ser muy breve porque no, no voy a... Nada que añadir al respecto de cómo se hace comunicación en, en los territorios donde yo he trabajado, en Castilla-La Mancha o en, o en Madrid. Eh, creo que ya... Muy, muy similar a lo que ya se ha comentado, ¿no? Pero sí quería simplemente añadir, recordar, a nivel de, de políticas mediáticas y hablando de comunicación en los territorios, un detalle que creo que es importante y que ha quedado como un poco... Como una dimensión olvidada que hemos llevado en programa en todo momento, desde el principio, en Podemos, que era la cuestión de la comunicación local, de la comunicación municipal, ¿no? Cuando hablamos de comunicación del sector público, del servicio público de, de comunicación, solemos pensar en, en RTV y en las televisiones autonómicas, ¿no? en las radios y televisiones autonómicas. Yo creo que hay una, una asignatura pendiente, no solo en el Estado español, sino además también en. En nuestras políticas públicas a nivel local, que es la cuestión de las radios y televisiones municipales. Y quería simplemente tocar el tema para, para también animar a que, como supongo que aquí venís gente de distintos pueblos, ciudades y que conecta con distintos territorios, que compartáis experiencias y, y pongamos eso en común. ¿no? Yo creo que la televisión local y la radio local en España ha sido una asignatura muy olvidada en la mayoría de los territorios eh, y casi siempre la, la excusa que se suele dar. Eh, para apartar este tema, eh, es que es muy caro, ¿no? que hacer una televisión en cada ciudad, una radio local, etcétera, es muy caro, que no hay dinero para hacer eso, etcétera. Las experiencias que hemos tenido donde se ha conseguido, en, en Madrid sabéis que, por ejemplo, eh, surgió M21 como radio municipal, eh, ha habido ayuntamientos del cambio que sí han experimentado, pero aún así sigue siendo un poco asignatura, asignatura pendiente. Eh, la idea, por ejemplo, que, con la que lanzaba M21 como radio local en Madrid era hacer una radioescuela. O sea, no era la idea de imitar una estructura como las que hay a nivel autonómico o a nivel estatal, que son efectivamente costosísimas, eh, con esa idea de medio corporativo, marca, ¿no? Como también le ocurre a Barcelona Televisión, eh, muy costoso, con una imagen muy trabajada, etcétera, sino más bien de un medio participativo y que creo que a nosotros estratégicamente, políticamente nos interesa muchísimo, porque permite visibilizar problemáticas locales, la realidad cotidiana eh, del, del vecindario, de, de los vecinos y vecinas de cada territorio. ¿no? Visibilizar elementos de la vida cotidiana, las problemáticas, las luchas, los liderazgos, los colectivos, las identidades. Eh, y, por lo tanto, es uno de esos medios que a muy bajo coste, y no hace falta muchas veces gobernar a nivel local para poder lanzar un medio municipal. A veces se ha conseguido desde la oposición haciendo propuestas sensatas lanzar medios de este tipo. Se consigue visibilizar y se consigue no tanto el momento de constituir hegemonía y de constituir identidad, pero sí el de erosionar la hegemonía que tenían acumulados otros actores, visibilizando problemáticas invisibilizadas y visibilizando pues, eh, movimientos ciudadanos que de otra manera difícilmente tendrían esa visibilidad. ¿no? entonces animaros a bueno hay una propuesta en concreto que eran los, los open channels ¿no? pensando en los modelos eh, nórdicos, el modelo alemán, etcétera que son canales de bajísimo coste. Eh, en coordinación público privado o público-comunitaria, yo creo que es una experiencia muy interesante donde podríamos avanzar muchísimo y animaros a que en el ciclo que se abre en 2019 retomemos este, este tema y este factor porque yo creo que a nosotros, para nosotros, para Podemos es una victoria estratégica allí donde conseguimos articular canales de comunicación participativos que son diferentes y que funcionan con una lógica diferente a, a los de los otros niveles. Solo quería dar este detalle en este punto. Es que Precisamente hablando de esto que planteas, ¿no? ¿Cómo en esa relación entonces que tenemos con los, con los medios, ¿cómo nos planteamos como, como partido precisamente esa, esa relación, ¿no? en esa tensión? Ya han salido eh, algunas cuestiones, ¿no? Carolina lo estaba planteando muy bien en el contexto vasco, es decir, como la agenda de temas, la agenda mediática, viene marcada, es decir, nosotros no tenemos esa capacidad no es habitual que tengamos esa capacidad de marcar agenda, es decir, no podemos ir a, a, los, a los medios y decir queremos hablar de esto, de esto, de esto, sino que tanto en el caso de la de itv como desde luego de los medios, de los medios privados, no Pero debería preocuparnos más en el caso de la, de la radio televisión eh, pública. bueno, esa agenda tiene una orientación muy clara, ¿no? y los programas que ha citado carolina son un fiel reflejo de, bueno, pues algo que podría eh, llamarse, quizás siendo una metáfora un poquito exagerada, pero eh, un comisariado político en el caso de, la, de, de ITB, ¿no?, una agenda, una agenda marcada y aquellos temas que vienen del Parlamento, aquellas iniciativas que vienen de la, de la oposición, quedan silenciadas y no, y no se abordan, ¿no?, en programas ni, el, ni en los informativos, aunque en los informativos sí que hay bueno, un cierto pudor a la hora de, bueno, vamos a respetar un poquito la cuota, si tú has dado una rueda de prensa, pues hombre, no sacarte sería, sería escandaloso, pero en programas de contenido de actualidad, de magazines de tarde y de mañana, que hacen análisis político, donde hay opinadores y opinadoras, antes hablaba Jessica de las, de las cuotas y es interesante ese, ese perfil de otras personas, nosotros les llamamos pues, personas independientes. Si hiciéramos un repaso de las, de las cuotas de las personas que acuden a esos, a esos programas, pues veréis que, el, en fin, que la sobre representación del, de ese de ese espacio progubernamental o de esas voces que son claramente eh, hegemónicas eh, es muy evidente. ¿no? Pero entonces, en este contexto, y le lanzo la, la pregunta a Jessica, luego comentaré algo respecto de Euskadi ¿cómo debemos relacionarnos con los, con los medios? Como podamos. Eh, yo creo que estaría bien intentar salir de la lógica amigo-enemigo eh, a la hora de relacionarse con los medios de comunicación para entrar en una lógica que yo creo que es más realista, que es la de lucha desigual por el poder. Entonces, yo creo que en los medios hay que estar, e insisto, no estar solas, sino que estar en base a una cuota de demandas. Eh, también teniendo claro que cuota no es pluralidad, porque a ti te pueden sacar, pero si te sacan solamente para desprestigiarte, eh, para darte hostias ¿no? o para generar ruido interno, que también se nos da muy bien esto de generar nuestro propio ruido y luego llevarlo a los medios de comunicación, pues a lo mejor tampoco nos conviene demasiado salir. Eh, yo creo que hay que tener claro, eh, yo a veces lo vivo lo de los medios como casi una esclavitud, ¿no? es decir, lo que comentaba Carol es que te llaman y tienes que estar y tienes que hablar, tengas tema o no tengas tema. Y yo creo que hay que entender que los medios son una herramienta más para la transformación social o intentar que lo sean. Y en cualquier caso no estamos a su servicio. Por tanto, yo creo que hay que intentar eh, reencuadrar todos los temas, aquellos que tampoco nos sean muy beneficiosos. Lo hacemos como podemos. Eh, lo hacemos desde los medios, lo hacemos desde la calle, lo hacemos desde las redes sociales y lo hacemos desde los actos y desde los acontecimientos que vamos generando. Y yo creo que hay un punto eh, que también es importante. Ganar no siempre es ganar. A veces ganar. Es no perder capital político y acumularlo para el futuro. Por tanto, hay momentos en los que conviene más no desgastarse demasiado con determinados temas, pues que nos van a perjudicar sí o sí. Eh, intentar ponerse un poco de perfil. Tenemos la manía, el vicio de querer estar siempre en todas partes y hablando de todo. Y yo creo que de gestionar los silencios también es interesante. Sí. Esto último que estabas apuntando eh, tiene que ver con lo que yo me había planteado, ¿no? Relación con los medios. Antes lo, lo pensaba con el, con el café y he puesto dos puntos. Virtud. Lejos de querer hacer un discurso jesuítico. Eh, hablo de, lo, de la virtud en el sentido filosófico, ¿no? en el sentido aristotélico de la palabra. Es decir, la virtud es el término medio entre, entre dos extremos. La tensión con los medios, al menos cuando uno o una se la plantea desde una responsabilidad de tener que decir yo quiero que nuestro mensaje, que nuestras portavoces, que las personas que más o menos también eh, llevan esas demandas a los medios de comunicación y simpatizan con nuestro espacio sin que pertenezcan o sean, o sean militantes, es decir, quiero una pluralidad y desde luego quiero esa pluralidad y me quiero esforzar. Especialmente en el ámbito de lo público. ¿no? Porque, bueno, con los medios privados se tienen relaciones que a veces son tensas. De repente no sabes muy bien qué factores. Conocer todos los factores es complejo, porque ya hablamos de grupos empresariales que, bueno, que, tienen, que, tienen, sus, que tienen sus claves. Yo, en, en este tiempo que llevo en esta responsabilidad, a las que he aprendido muchísimo al respecto de muchas esas, de esas claves que tienen, que tienen los medios de comunicación eh, privados. Pero de repente. Eh, pasa algo, no se sabe qué, y te encuentras con que, un medio, con que un medio privado está haciendo eco de lo que tú has dicho tal y como lo has dicho y que te está, y que te está dando una cuota, te está dando un espacio que dices, joder, qué raro, ¿no? Que, que, que de repente este, este medio que hasta ahora tradicionalmente nos había Dado bastante leña, o había recogido nuestros mensajes, lo que comentabas tú, no más lo interno, que... y de repente pasa algo que no, no siempre alcanzas a comprender o que no siempre llegas a saber por qué, y ese medio, hablo de los privados, no te da un tratamiento diferente. O sea, hay, hay una tensión que se genera y hay factores que, bueno, que son coyunturales y que sobre la marcha. A veces tiene que ver también con generar e complicidades, porque una cosa son, y esto hay que hacer una, una defensa de la, de la profesión periodística, creo, ¿no? también en el, en el ámbito de lo privado, hay que distinguir la, la, la cabecera, el medio, de las personas trabajadoras de esos, de esos medios, ¿no? y, mu y muchas veces las relaciones, establecer buenas relaciones, eh, con la prensa, con la, eh, los trabajadores y con las trabajadoras y con las periodistas, los técnicos, eh, los, los, los cámaras, todas las personas que trabajan en los distintos medios de, de comunicación, es importante. No, no como una estrategia, no como decir, me voy a llevar bien, voy a hacer un trabajo de relaciones públicas, sino como algo honesto. ¿No? Porque nosotros también eh, luchamos y reivindicamos eh, sus derechos y en el caso además de, la, de, la, de los medios públicos la dignidad y en el caso de algunos medios privados también la precariedad de las periodistas eh, en estos medios, en estos medios privados ¿no? o sea, tiene que ver con esos, con esos factores o sea que esa tensión debería intentar ser virtuosa es decir hay momentos en los que bueno, pues las cosas se tensionan y tienes malas relaciones, y hay otros momentos donde esas relaciones eh, son mejores, ¿no? Eh, yo, por volver un poco a la cuestión eh, que me ocupa y también de la que, de la que habla Carolina, y antes a, en la mesa, después de la mesa de la mañana, hemos estado reflexionando sobre esta cuestión. Claro, si tú políticamente, y lo sabéis, bueno. Creo que, lo, creo que lo sabéis. ¿no? Políticamente el Carrequín Podemos eh, ha hecho de, su, eh, de la batalla eh, a favor de una reforma de la radioactividad pública vasca políticamente ha hecho una bandera. Claro, ¿eso eh, te genera un problema? Cualquier técnico, cualquier eh, responsable de prensa eh, me diría que sí. Claro, tú no puedes estar eh, saliendo en una rueda de prensa o tu parlamentaria de referencia a la comisión dándole eh, leña a la directora del ente. ¿no? o pidiendo su dimisión, o criticando las, eh, las prácticas abusivas y despóticas y la falta de transparencia, y luego eh, pedir que ese medio público te trate bien. Claro. Pero puede parecer sorprendente, pero no lo es. Es que ese medio público te tiene que tratar bien, independientemente de que tú estés haciendo un trabajo político señalando que ese medio de comunicación público... No cumple precisamente su función y donde hay una red clienteral, donde hay una serie de prácticas que tú políticamente quieres y debes eh, denunciar. Pero ahí entonces se genera una doble tensión en la cual se entrecruza ese trabajo político que tú estás haciendo con la demanda a ese medio de comunicación público, en este caso a la ITB, para que te dé un tratamiento igualitario, eh, plural, que, que no nos dan. Simplemente eh, un dato, hicimos la medición a partir de los, de las, de los minutajes que mensualmente pasa ITV al, al Parlamento Vasco, hicimos una medición de un año porque teníamos curiosidad, sentíamos que el Carrequín Podemos, el Podemos, el Carrequín Podemos, el Espacio, no, no salía o salíamos poco. No hablo de los tratamientos ¿eh? y, de, y de que te saquen una frase descontental. hablo de, de, los, de los minutajes, de lo cuantitativo. Y el resultado de ese estudio a lo largo de, de un año, del último año aproximadamente, es que eh, Podemos, el Carreguín Podemos, la confluencia, es la, la quinta fuerza en los informativos de EITB, ¿eh? de, de, de radio y de televisión, de todos los informativos. La quinta, siendo la tercera fuerza. En, en votos en el Parlamento Vasco. Eso es un dato significativo, es un dato cuantitativo. No es discutible. No discutimos, no, ojo, es que esa programa de prensa, me ha sacado con el ojo cerrado, con la papada, y justo la frase imbécil que he dicho, en lugar de la frase buena que yo me llevaba Pero preparar, vale, me saca la No, 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 no. Eso no, no vamos a discutir. Hablamos de los minutos que, que, me, que nos saca la, la tele y la radio pública. Y esos minutos, así que somos los quintos. Curiosamente, eh, quien más minutos de partido, no hablo evidentemente eh, como gobierno gubernamentales, etcétera, pues el, los gobiernos del PNV, el autonómico, los forales, los ayuntamientos, etcétera. ¿no? Pero curiosamente, el partido que más minutos eh, tiene en los, informe, en los espacios informativos, vamos a hacer una porrilla a ver si alguien lo adivina, eh, es Bildu, Herria si Bildu. Digo curiosamente, a mí no me, no me, no, hay una explicación ¿no? y todos la podríamos imaginar. ¿no? Y después está el, el Partido Socialista, y después está el Partido Popular, y después está el, el Carrequín Podemos, ¿no? insisto, en esa relación de fuerzas claramente, claramente perjudicada. Por lo tanto, y concluyo esta, esta parte, tener esa relación virtuosa, en este caso, con EITB, pues eh, es complejo. Es complejo porque estamos denunciando, estamos políticamente haciendo un trabajo para que... Eh, pues, pues eso, haya una, una dirección elegida por concurso, la, la, la persona que la asume en este momento está en interinidad, fue reprobada, que las, eh, las adjudicaciones a productoras que se hacen a dedo, o pues, hagan con unos eh, concursos, con unos criterios, unos, un, eh, sean evaluadas por un comité más o menos eh, independiente. Estamos en esa pelea políticamente, pero eso genera una repercusión. Nadie lo va a reconocer, nunca ningún responsable, evidentemente, de la radio y televisión pública vasca reconocería que nos trata mal por eso. Pero bueno, no hace falta eh, ser adivinos para suponer que hay una, rela una relación entre el trabajo político y la repercusión comunicativa o como te tratan a ti comunicativamente. Os doy la palabra. Vale, como quieras. Bueno, la verdad es que jo, la pregunta de cómo debe ser la relación de un partido con los medios, pues, pues es en realidad muy difícil de resumir en, en cinco minutos. ¿no? Es, es... Es una relación compleja, como bien, como bien se señalaba. Es una relación compleja, y yo creo que uno de los errores que se ha cometido tradicionalmente en el campo progresista, en los movimientos sociales, las izquierdas, dicho así en plural, etcétera, es tratarla con brocha muy gorda. Es tratarla con brocha muy gorda. Eh, yo creo que si algo ha hecho bien Podemos desde sus inicios ha sido la capacidad de hacer como una especie de transición y, y lograr una toma de conciencia masiva y colectiva de que la batalla política es fundamentalmente una batalla cultural y comunicacional y de que además en tanto que es cultural y, y comunicacional no exclusivamente, pero fundamentalmente es mediática, o sea, transcurre a través de medios, de distinto tipo de medios, ¿no? Medios también puede ser la calle, tomar la esfera pública en distintos momentos, ¿no? Pero fundamentalmente y en la vida cotidiana pues tiene mucho que ver con los medios. Claro, y esto obliga a pensar en lógicas mediáticas, para bien y para mal, ¿no? Adaptarse a un tipo de mensaje distinto si estás en radio que si estás en tele, si estás en información o si estás en entretenimiento, empezar a manejar claves para dar batalla política en espacios de entretenimiento, en espacios de... ¿no? que no son los espacios informativos, que no es la tertulia política estrictamente, ¿no? Como ya se señalaba. Y esto son un conjunto de claves comunicacionales muy complejo. No hay un, no hay un manual... Que yo os pueda decir, si leéis este manual, ahí está todo. No, eso no existe. ¿Por qué? Primero, porque es contextual. Porque no es lo mismo hacerlo en Madrid que hacerlo en Euskadi que hacerlo en París, porque no, porque es muy diferente, son espacios contextuales. Segundo, porque también depende de la estructura del medio. No es lo mismo hacerlo en un medio público, donde tú en un momento dado puedes decir, oiga usted, es que usted, la ley le obliga a reservar unos bloques temporales para cada partido y entonces usted está incumpliendo la ley. Y yo, por mecanismos estrictamente legales, le exijo, y tengo todo el derecho del mundo, a que usted cumpla estas cuotas, ¿no? estos bloques. Pero claro, tú no puedes llegar a decir exactamente lo mismo en un medio privado. Aunque quizá desde el ámbito académico se dice y hay motivo para decirlo, un portavoz de un partido no puede decir eso, porque contextualmente está mal visto. Aunque pudiera tener razón, ¿eh? esto lo podemos argumentar y debatir. Pero el medio privado te dirá: mire, usted, yo tengo mi línea editorial, cubro lo que quiero cuando quiero y usted no me va a decir a mí y te coloca en la imagen de el que quiere controlar lo que dicen los medios. Por lo tanto, es un terreno vedado. No se interactúa igual con un medio público que con un medio privado o que con un medio comunitario. Y son, por lo tanto, relaciones muy complejas, como ya se señalaba. Yo decía que. que Tradicionalmente hemos pecado de dibujarlas con brocha muy gorda ¿no? de, de conceptualizar los medios casi como bueno los medios son el poder son del poder y son poco menos que el adversario ¿no? salvo quizá los alternativos o los medios propios o los que sacamos y eso era una autolimitación enorme era una autolimitación enorme ¿no? el, el conceptualizar los medios como un ámbito donde, donde apenas cabe dar batalla aunque por supuesto todos sabemos no la estructura mediática los eh, grandes eh, dueños y las límites y líneas rojas que esto impone y sin embargo cuando empezamos un poco a verlos en detalle y a, y a hacer un trazo más fino eh, pues vemos que precisamente han sido los grandes medios privados de este país, por ejemplo, los que han abierto una oportunidad para generar Podemos, es decir, eh, si no hubiera habido, en primer lugar, por supuesto, los comunitarios, ¿no? si no hubiera existido Televallecas. No hubiera habido una escuela, un ring donde entrenar gente capaz de dar batalla luego en grandes medios. ¿no? O en medios eh, primeros del margen derecho, ¿no? el gato al agua. Todo, todos conocéis la historia de cómo se va forjando la imagen de, de Pablo Iglesias. Pero si no hubiera habido Las Mañanas de Cuatro, que es un medio privado de un duopolio que concentra el 80% de los beneficios del audiovisual en este país, si no hubiera existido eso, jamás se hubiera creado. ¿no? Entonces, Empezar a hilar fino y a distinguir, no solo entre medios, sino dentro de un mismo medio, distintos espacios, distintos programas, distintos eh, periodistas y construir una relación con ellos, eh, si no empezamos a hilar fino y a entender que es así de complejo, pues la intervención se hace muy difícil. Por eso yo bueno, simplemente me, diría decir, me limitaría a decir que son, que son relaciones contextuales y dinámicas que van cambiando, que se van construyendo y que por eso un, un buen jefe de prensa, una buena jefe de prensa, es una pieza fundamental para la intervención, o sea, alguien que ha construido una relación de reputación en un espacio de periodistas en el cual si sabes que te va a llamar para una rueda de prensa porque te va a anunciar una exclusiva, tienes que ir porque te está diciendo algo que realmente es importante y no te está llamando cada miércoles para cualquier tontería. O que si te está llamando para decir que te has equivocado en un titular y que te juegas una denuncia porque estás diciendo una cosa que no es verdad y que. Eh, pues, y no te está llamando cada miércoles para decirte que a mí es un titular, sino que te lo dice cuando de verdad es que has metido la pata y es algo muy serio y te puede caer la denuncia. ¿no? Esa, construir, esa capacidad de construir una relación de reputación desde el partido con el periodismo, aunque sean adversarios muchas veces, aunque efectivamente muchas veces hay una relación de adversarialidad, eh, pero es clave, es fundamental. Y eso. No se escribe en un manual. Eso es un know-how que se va acumulando con el paso de los años y, que, y es una relación que se va construyendo de tú a tú y que no se cambia de un día para otro. ¿no? Creo que a veces cometemos el error de decir... Bueno, para, la, para el presupuesto llamamos a alguien de economía, para, para hablar de igualdad, pues alguien que tenga mucha experiencia en feminismo y que haya leído mucho y que haya estudiado el tema. Pero para comunicación todo el mundo sabe, ¿no? Para comunicación todos vemos la tele, todos oímos la radio y todos sabemos cómo funciona. No, yo creo que la experiencia de alguien que ha interactuado en el terreno es, es fundamental, es clave, son relaciones complejas y que hay que construir conociendo ese detalle y, y, y ya digo, poco a poco. Sí, eh, un poco por lo que estabais diciendo, ¿eh? Eh, y en la línea de lo que comentaba Miguel, es súper complejo. Yo soy portavoz en la Comisión de Control de los Medios de Comunicación Públicos de Cataluña en el Parlament, y claro, nos encontramos con que invisibilizan al Ayuntamiento y en especial a Ada Colau. Entonces, nos encontramos con que llega un barco de proactiva Open Arms con refugiados y refugiadas al puerto de Barcelona, sacan la imagen. Y hacen el plano de tal manera que Ada desaparece eh, y ni la nombran, y en cambio en televisión española o en la sexta aparece. Ada va al Congreso a hablar del precio de la vivienda, de los alquileres. El último año en Barcelona han subido los alquileres un 20%. Es decir, que no pueden decir que no es noticia, es que los precios están disparados. Se reúne con la presidenta del Congreso, con Ana Pastor, y TV3 no lo cuenta. Y sí que lo cuenta, por ejemplo, la sexta o Televisión Española. Y tú te encuentras con que tienes que hablar en, en la comisión de control, pero tú no lo puedes hacer en el mismo tono que lo hace Ciudadanos o que lo hace el Partido Popular, que al final están reclamando lo mismo que estás reclamando tú. Entonces, claro, lo tienes que hacer nunca, y esto ya se ha dicho, metiéndote con los profesionales de la casa, lo tienes que hacer con un cierto tacto, lo tienes que denunciar, pero no lo puedes hacer desde el juliganismo, con lo cual es un equilibrio tan complejo. Que yo no sé cómo lo haremos cuando gobernemos. Bueno, yo por agregar solo un poco, porque realmente yo no, yo no tengo contacto realmente con medios de comunicación, yo trabajo es con las personas que van a, a, a dar la cara por todas nosotras en estos medios. Eh, pero sí me gustaría agregar un poquito al análisis que se ha hecho: eh, es que evidentemente lo que estamos viendo es que son unos medios de comunicación que están más dados a la política espectáculo. Que También hemos dado espectáculos, o sea, no, no vamos a negarlo, ¿vale? y que nos piden que sigamos en esa dinámica. Y digamos que ante eso tenemos una serie de, 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 de debilidades actualmente, y es que hace cuatro años, cuando todo esto empezaba, éramos lo nuevo, éramos lo novedoso ¿no? los que teníamos las cosas más interesantes que decir, pero claro, ahora ya no somos las nuevos. Cuando fuimos los nuevos imponíamos prácticamente la agenda. Se pusieron una cantidad de temas sobre la mesa, sobre todo temas sociales, de los cuales absolutamente nadie hablaba. Empezamos a hablar de los desahucios, por ejemplo, y absolutamente nadie hablaba. Ahora ya nos han visto, ya nos conocen y ya saben que tienen que tener precaución con esas cosas. Entonces sí, creo que a veces es muy importante darnos cuenta que aunque no implantamos los temas que queremos hablar, si empezamos a hilar un poco y analizamos el discurso de las otras personas que están hablando, por lo general, de las personas que llevan los medios y de los otros partidos políticos, descubrimos las líneas de nuestro discurso. O sea, el ejemplo de que la palabra casta empezó en Podemos y luego la ha utilizado, creo que hasta, no sé si la habrá utilizado hasta García Albiol, o sea, todo el mundo ya ha utilizado la palabra casta, pero eso también ha pasado aquí en Euskadi. Yo no creo que nadie hace un año se pensara que Otegi utilizara la frase eh, derecho a decidir también en lo social. Yo creo que eso era una cosa impensable. El derecho a decidir nunca había estado ligado a preguntar por las cosas que también afectan a nuestro día a día, ¿no? las cosas de nuestra vida. Actualmente, tú los ves a decir, ¿derecho a decidir? Sí, claro, también en lo social. Esto era absolutamente impensable. Y eso está derivado de que lo hemos dicho 400 veces, lo hayan recogido o no lo hayan recogido. ¿vale? Es lo mismo que cuando hablamos de blindaje de derechos sociales. Es que lo he dicho hasta ido mendía. A quien en euskadi y eso es ese rastro que tenemos de, aunque no lo saquen los medios de comunicación, la impronta está ahí y se suele, se suele notar. Y luego, con la relación de los, de los, de los medios, creo que hay un tema que no, que no hemos comentado, pero me parece importante, que es que entre esa relación que claro, tiene que ser afable, tiene que ser como podamos y, y, y tenemos que estar ahí. También hay, una, hay, un, hay un aspecto que hay que tener en cuenta que es el hecho de que son espacios absolutamente masculinos y masculinizados. O sea, no solamente porque la, la mayoría de, las, de los momentos en que están en la tele son hombres o la mayoría de las veces los que más hablan son hombres, sino porque la estructura en que está montado el medio de comunicación es absolutamente masculino. O sea, está, está montada sobre una base de que, de que todos tenemos que saber de todo, que nadie se puede quedar callado, que nadie tiene, puede mostrar un ápice de debilidad, ¿no? que, que todas y todas tenemos que caer de pie y decir una respuesta imbatible, ¿no? que parece que hay que ser como unos líderes y eso, eso, es una, eso, eso evidentemente nos perjudica. Nos perjudica no solo porque somos un partido que estamos buscando o estamos pretendiendo tener un relato más, más feminista hacia el exterior, sino también nos perjudica a las personas que, como mujeres, tenemos que ir a asistir y a trabajar en esos medios de comunicación. Si es por contar relatos de presentadores, incluso de presentadoras que tienen formas masculinas en la relación para manejar los tiempos, para que te den la palabra. Bueno, eso hay un montón de historias que yo creo que no vale la, la pena contar, pero, pero en ese sentido creo que también es una cosa que hay que tener en cuenta en la relación con los medios y lo quería poner aquí sobre la mesa. Bueno, nos voy a dar eh, cinco o diez minutitos más y ya abrimos el, el debate. Algunas cuestiones ya que están planteadas, ya las hemos, las hemos ido abordando, así que quedan, quedan dos, ¿no? Por un lado, eh, bueno, una que creo que tiene que ver con... El trabajo de, de Carolina, pues si queremos, también intervenimos las demás, ¿Eh? como precisamente, ¿no? ya estaba hablando de, de las tertulias, de distintos espacios y, y formatos, eh, claro, cómo hacemos la traducción de ese mensaje político, de cualquier iniciativa que hayamos tenido a los distintos formatos. Y a mí me parecía muy interesante lo que planteaba Miguel, de que a veces, eh, bueno, pues estamos. Eh, Quizá demasiado centrados en el, en el ámbito, de, en lo informativo, ¿no? que es la comunicación política pura o clásica, y, y en, otros, eh, en otras lógicas, espacios eh, de entretenimiento, pues ni siquiera nos lo hemos planteado, o sí, o a veces nos lo hemos planteado como, como fantasía. La SC, a ese sentido, tiene una serie de fantasías y tiene una serie de planes de comunicación B que no os puedo adelantar y que esperamos poder desarrollar. Precisamente para romper estas, estas lógicas de estar solo en los espacios formales e informativos e intentar estar en otros espacios. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero por un lado sería entonces cómo, cómo se aterriza ese discurso político en los distintos formatos y luego ya también lanzo la última cuestión eh, medios de comunicación mainstream o alternativos, también antes Miguel ha estado comentando algo sobre eh, experiencias eh, comunitarias a mí me venía a la cabeza que en, en Euskadi en general bueno, y en Afarroa, en Afarroa también ha habido una larga tradición de por ejemplo radios libres, radios comunitarias fanzines, etcétera, etcétera que bueno, puede haber perdido un poco de punch a lo largo de estos años pero que sigue estando ahí en la que también tendríamos que reflexionar sobre cómo, cómo relacionarnos o plantearnos la, precisamente esta relación con, con estos medios. Claro. Bueno, pues empiezo yo primero para contaros un poco la parte práctica de este trabajo y bueno, luego ya creo que opinamos un poquito más. ¿Vale? Eh, la, la fase, digamos, de preparar el discurso para que las personas que van a medios de comunicación, y me refiero no solamente a las personas que van a las tertulias, sino también desde nuestro secretario general cuando tiene que hacer un discurso o una intervención que pueda ser susceptible ¿no? de, de ser grabada, o simplemente el proceso en el cual decidimos cómo transmitir los mensajes tanto a redes sociales como, como algún artículo y tal, pues bueno, esto no es un proceso que se haga por arte de magia ni porque me levantó alguien por la mañana inspirado o inspirada y dijo vamos a escribir sino que para esto pues creamos un trabajo un poquito más de estar sentadito escribiendo y currando que es el trabajo de argumentario ¿Vale? eh, lo que se busca con ese trabajo es que las personas que necesitan opinar o hablar sobre los temas del día tengan una guía donde se pueda explicar la, la, las posturas políticas del partido y que esta guía sea lo más fácil y lo más clara posible porque es verdad hay una persona que puede saber muchísimo sobre economía, pero como estamos en la tele que estamos, pues resulta que ese día le van a preguntar por los problemas medioambientales de la ría de Bilbao o cosas así, porque esto sucede. Entonces, claro, la idea es que esas personas puedan tener una serie de ideas que les permitan defenderse ante, ante los medios de comunicación y que puedan, pues, eh, principalmente, dejar la línea política. Eh, muchas veces hay una cosa que siempre se comenta con, con las personas que van a portavoces. Eh, cuando pasan los temas y que hay muchos que te dicen no, no, pero tranquila que de esto, de esto controlo. Y yo estoy absolutamente convencida que sí, que controláis de ese tema. Pero muchas veces digo, pero es que a mí lo que me interesa es que dejéis la línea del partido. Porque, entre otras cosas, ¿para qué vais a la tele? <laughs> o sea, no, no vamos a la tele a, a hacernos ver, no vamos a, a contar y a dejar la línea del partido, que es lo que nos interesa. Aunque tengamos que hablar, vuelvo a insistir, en la contaminación de la Ría de Bilbao. ¿vale? Pero bueno, nosotros sobre temas de medio ambiente también tenemos una línea política y que queremos que se diga y que se defienda. Y hay una serie de terminologías pues, que queremos que se digan y que se, y que se mantengan y que se defiendan. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa con esos argumentarios? Bueno, suelen ser breves, trato de que no, no, no superen una página, a no ser de que sea un, te, un tema en que, en que deduzcamos que, que, es que si no explicamos un poco más y damos ejemplos no se va a entender de ninguna manera. ¿no? Tratamos de que sea lo más breve posible y que la gente tenga pues, ahí las herramientas suficientes para defenderse y que por lo menos dé imagen de solvencia. Efectivamente, esto no quiere decir que queramos que la gente vaya a repetir como un lorito o como una lorita. ¿no? Lo, evidentemente, detrás de esto tiene que haber una responsabilidad por parte de las personas que hacen las portavocías de estar informadas, actualizadas, de, de tener un poco, estar un poco al día de la, de la comunicación, porque por más de que te digan que vais a ir a hablar de un tema determinado, te pueden salir tres temas de última hora que te cogen fuera de foco y, y, y tendrás que, que hablar. ¿Qué sucede un poco como con lo de los argumentarios. Y realmente lo he reflexionado de cara a, a esta charla. Normalmente, cuando hablamos de la palabra argumentar, eh, pensamos que es que yo voy a decir una serie de ideas para persuadir, para convencer o para buscar el apoyo ¿no? de, de, de las personas que están oyendo ¿no? el, el mensaje que estamos dando. Pero por lo general, este mensaje no es directo. si aquí estuviéramos de diferentes posiciones o si tuviéramos posiciones indefinidas, pues yo podría empezar a hablar para que Miguel, para que Andeca, para que Jessica pues apoyaran mi idea o para que ellos me convencieran a mí. Pero, por lo general, cuando vamos a, a, a las tertulias o cuando hablamos hacia la televisión, la persona a la que vamos a convencer no está allá, no está directamente con nosotras ni con nosotros. Al periodista... Por lo general no le vamos a convencer a las personas es que van a las tertulias, cada uno va a lo que va, así que tampoco. Entonces la dificultad esta es que la persona que está al otro lado de la tele, la persona que va a leer esa, esa noticia en la prensa, es la que tiene que empezar a pensar que nuestras propuestas son las mejores, las más justas, las idóneas, las más solidarias, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene una, un trabajo detrás que es un poco interesante. ¿Y qué, qué, qué puntos creo yo que tenemos que resaltar de, de cómo se trabaja ese, ese discurso? Eh, si bien eh, casi como digamos, tenemos un nuevo SAI y, y trabajamos como trabaja toda la gente en Podemos, que prácticamente trabajamos sobre el día a día, ¿no? sería mucho más interesante podernos sentar a jornadas como estas o mejores para reflexionar exactamente qué queremos de nuestro discurso y qué vamos a buscar de él. Pero sí es claro que están, hay una serie de cosas que sí hacemos ¿no? y que están ahí. Por un lado hay que procurar que siempre sea lo más entendible y lo más sencillo posible. Eh, cuando estamos emitiendo un, 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 un relato, o un argumentario o vamos a dar una, 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 una propuesta en, la, en los medios de comunicación, no podemos pretender que estamos hablando, yo qué sé, para un auditorio de universidad ¿no? o que estamos hablando ante, ante, ante jueces y juezas y que nos van a entender absolutamente todas las palabras. ¿no? Tenemos que, que saber a quién le estamos dirigiendo ese mensaje y, dado de ahí, vamos a decidir la complejidad o no de cómo va a ser ese mensaje. Pues lo más interesante es que sea comprensible y, además, ojalá que sea repetible. Repetible que digo, yo que sé, si yo digo la frase de vamos a, queremos una, una, una garantía de ingresos para todas las personas no es lo mismo. Ahora ya lo entendemos todas y todos, pero al principio cuando hablábamos de renta básica incondicional no era que todos supiéramos, todas supiéramos qué es la renta básica incondicional. En cambio si empiezas partiendo de no, lo que queremos es que hayan ingresos suficientes para todas las personas. De esta manera empiezas a saber explicar las cosas y poquito a poco van calando, y ya puedes empezar a hacer cierta pedagogía que crea los términos, ¿no? los términos que son un poco más, más importantes. Entonces, eso tiene que ser eh, sencillo y que sea repetible. Luego, tiene que ser diferente. Porque aquí, precisamente, y me acuerdo de lo que estaba comentando Jessica, de que muchas veces nos roban ¿no? y nos cogen el discurso, especialmente porque es que eh, eh, dentro del ámbito de la izquierda, como realmente al final nosotros defendemos eh, todo lo que tiene que ver con, con los derechos sociales, con lo que es justo, con lo que es más decente, eh, pues es muy fácil que los partidos o donde tenemos una competencia a la izquierda. Aunque sea con un centímetro de profundidad, como sea en el caso de Euskadi y no sea una, una, una izquierda que esté profundizando en, en los problemas de la gente, es muy fácil que se roben esas frases. Por eso parece ser que permanentemente tenemos que estar buscando cosas que nos diferencien. Pero al final no solamente nos diferencia el hecho de decirlo sino que mantenemos el trabajo en el tiempo y profundizamos en ello. No nos quedamos en la denuncia, sino que hacemos propuestas, las comentamos. Otra cosa es que tenemos que difundirla por todos los medios que conozcamos posibles. También muchas veces el discurso o cuando elegimos las frases que, que utilizamos, ¿no? tenemos que pensar que estas no solamente lleguen y, o puedan ser, af, afectar o beneficiar a una gran parte de la población, sino que también buscamos que la población o la, o la gente que nos, que nos lee, que nos vota, que, nos, que, que cree en nosotros, pues se sienta reflejado y solidarizado en esas propuestas. O sea, si yo voy a hablar, por ejemplo, en este momento que tenemos el, que la, que, que la, la, la problemática con las personas migrantes y refugiadas en, en lo que es Euskadi, que ya viene de atrás, pero bueno, estos días se está notando un poco más. Pues bueno, aquí desde Podemos y tenemos que jugar un discurso que es solidario, porque evidentemente no es que las personas que estén afectadas por esto, las personas migrantes o refugiadas que estén llegando, nos vayan a votar. Además no hacemos el discurso por ello, hacemos ese discurso porque es lo más justo, porque es solidario, y porque las personas que confían y que creemos que confían en Podemos eh, son sensibles hacia determinadas temáticas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego eh, importante importante tiene que tener perspectiva de género. Es una cosa que hay que, que hay que cuidar muchísimo, que hablemos de lo que hablemos, o sea, aunque, aunque pueda estar hablando de, 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 de un problema de limpieza de las calles, de un municipio, bueno, que recordemos, ¿no? que siempre tenemos que tener en cuenta que la mitad de la población son mujeres y que tenemos que estar siempre presentes en todos los discursos y además que podemos es el partido que en este momento pues despierta más simpatías entre las, las mujeres. Y bueno, os dejo ahí por eso. Eh, antes de, de, de entrar un poco en lo que quería decir y, y a colación de lo que decía Carol, yo creo que es importante seguir la línea del partido y, sobre todo, si hay determinadas frases, determinados términos que queremos acuñar, hay que darle y repetir hasta morir. Ahora bien, yo creo, y yo soy muy disciplinada con el argumentario, os lo prometo, pero creo que es buena una cierta flexibilidad y una cierta confianza en la persona que nos va a representar. Y creo, que no es lo mismo, eh, y creo que no es lo mismo lanzar un mensaje desde mi desconocimiento absoluto de Euskadi en Bilbao que en un pueblo pequeño de Guipúzcoa. Y creo que ahí también bueno, hay que confiar porque creo que enriquece y fortalece al partido. Y creo que también el, el enunciador sabe mejor lo que en un momento determinado puede llegar o no, puede conectar. No estoy hablando de ser kamikazes y mirad que en Cataluña, con el tema este de la polifonía, hemos sufrido muchísimo. Pero creo que hay que, que hay que tener una cierta flexibilidad con el tema. Bueno, es la guerra con los de argumentario, pero. <laughs> eh, también comentabas, si comentaba el compañero, si las, hay determinadas lógicas que, que desvirtúan el mensaje que queremos lanzar. Creo que es interesante, y, y yo no, nunca he estado, nunca he formado parte del equipo de argumentario, pero creo que no elaboras un argumentario desde la nada. Tú ya elaboras un argumentario pensando en cuáles son los canales, en cuáles son los soportes y en cuáles son las lógicas. Si es que al final las tenemos muy integradas y estamos muy contaminadas también de ellas. Por tanto, para mí, eh, cuando una persona va a un medio de comunicación, a explicar algo, eh, no deja de ser un producto y tenemos que intentar vender el producto a la mayor cantidad de personas posibles y creo que hay que trabajar a corto y a largo. A corto es un producto que sea muy vendible y creo que a largo hay que ir haciendo pedagogía para que cada vez ese, produ ese, ese producto sea lo más uh, parecido posible a cómo se lo contaríamos a alguien muy cercano nuestro. Eh, y que cada vez tenga más fondo más matices y más complejidad. creo que esa también es una de las, de las tareas. no y creo que también es importante eh, ganar para transformar esas lógicas que tanto nos disgustan y que tanto nos condicionan pero es que al final la realidad es la que es. nos podemos enfadar con las lógicas o como se ha comentado ya antes podemos utilizarlas a nuestro favor porque también las conocemos. Eh, hay que pensar en las personas a las que nos estamos dirigiendo, no tanto en el medio de comunicación, sino en quién va a ser el receptor y, en función de eso, decidir cuál es el mensaje, cuál es la demanda más adecuada para el sitio, cuál es el enunciador que genera más credibilidad para ese colectivo. En campaña nos encontramos con que Elisenda Lamain, que era la, la número dos, ella es catalana y se había declarado abiertamente independentista. Yo soy de Valencia y nunca me he posicionado nacionalmente, pero no soy independentista. Con lo cual, por ejemplo, decidimos que Lisenda hacía la red de medios catalanes y yo hacía la red de medios estatales. ¿Por qué? Pues porque cada vez que Lisenda hacía un dúplex entraba, por ejemplo, en directo con Susana Gris o con Ana Rosa, lo primero que le preguntaban es si era independentista y a partir de ahí intentaban de, de, desmontar todas las tesis que luego ella iba a comentar y en cambio si entraba yo no me lo, no me lo preguntaban. Por tanto, creo que también es importante elegir el enunciador en función de quién, está viendo, de quién nos está viendo y de cuál es el, el medio. El formato también se ha comentado y el tono. Pues hay sitios donde quizá conviene a alguien que tenga un tono más agresivo y hay momentos o espacios en los que conviene un tono más conciliador. Lo que comentaba, hay que repartir los roles dentro del... Dentro del espacio hay que ser permeables y no creo que haya que ir a colonizar sino a influir y a ser influidos también. Yo creo que esto cada vez también genera más, más empatía. Y, y en cuanto a lo de los medios mainstream o los medios dominantes y los medios alternativos, para mí esto es muy parecido a, a la educación y a la escuela. Eh, nos pueden encantar las escuelas Montessori, Waldorf o Summerhill y todas aquellas que hacen renovación pedagógica, pero si queremos hacer una verdadera revolución educativa eh, y, por tanto, social, donde también tendremos que trabajar, no serán estas escuelas en las que ya nos encontramos súper a gusto, donde además se empoderan y donde además las niñas pueden ser las protagonistas, donde tenemos que ir también a trabajar directamente, porque además a la gente eh, retiene por impacto o por repetición. Es en los grandes centros escolares donde va el 90% de la población. Por tanto, ¿a qué medios vamos? ¿A los alternativos o a los dominantes? Hay que estar en todos. Yo creo que el reto transformador es tan grande que no nos podemos permitir dejar ni un solo espacio libre. Bueno, pues no voy a tratar de no repetir mucho cosas que, que ya se han dicho porque lo habéis explicado Uf, fenomenal. Entonces, eh, yo estaba tentado de decir que sí, ¿no? Para responder a la pregunta cuando, cuando se decía, eh, ¿no desvirtúa un poco el mensaje eh, cuando tienes que adaptarlo, por ejemplo, al formato tertulia o a formatos de entretenimiento, de talk show, de estos que conocéis todos, en los que además Podemos se ha creado, se ha desarrollado, es decir, ha nacido en los talk show, ¿no? De alguna manera. Y yo estaba tentado de responder que sí. Pero, pero es que creo que la respuesta correcta la has dado tú. No, claro, hoy día ya, quiero decir, eh, eh, cuando, cuando, si hemos aprendido la lección, lo que tendremos es un equipo capaz de producir los mensajes directamente ya para este formato. Pero ¿por qué yo iba a decir que sí? Porque creo que un error que hemos cometido también tradicionalmente, eh, muchas veces desde movimientos sociales, desde el campo progresista, etcétera, es decir, no, 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 tú déjame que yo lo explico bien. ¿no? Seguro que habréis vivido alguna situación así de... Eh, de tener que, o bien formar a alguien, o bien vosotros mismos presentaros a un espacio mediático y decir, no, no, si yo lo tengo clarísimo en mi cabeza, yo tengo el marco, yo lo puedo explicar, yo este tema lo cuento y convenzo al más pintado, ¿no? Y llegas allí y es un formato que no te permite la argumentación, que no te permite hablar claro, que no te permite muchas veces una intervención de más de un minuto, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido digo que desvirtúa, es decir, tú no eliges las condiciones en las que tú vas a debatir, tú no eliges cómo te lo van a descontextualizar, tú no eliges cómo lo van a recortar, quién te va a responder, qué te va a responder y cómo te van a construir a ti como sujeto que habla. ¿no? Entonces, mmm, tú en esas condiciones lo mejor que puedes hacer es hacer un buen análisis, preverlo y llevar un mensaje directamente adaptado para ese formato. ¿no? Mi experiencia, cuando alguna vez me ha tocado pues, formar a alguien que iba... A, a intervenir ¿no? y, y un poco con esta perspectiva de no, no, no te preocupes, que yo esto lo tengo muy claro, lo sé explicar. Eh, es que a menudo la persona sale indignada del medio diciendo: Es que claro, no me han dejado hablar, es que claro, me corta, me responde, es que claro, me hablan hablando de otro tema que no es de lo que yo estoy hablando. Es que, es que, qué indignación. Es como, bueno, es que en, esta, en este terreno jugamos, ¿no? en este terreno hay que saber adaptar mensaje. Creo que una cosa que también hemos aprendido todos y todas en estos años un poco de batalla mediática es que no importa tanto el qué que tú puedes tener muy claro el mensaje y cuál es la verdad de la cuestión y que tú, si te dan tiempo, lo explicas. Pero es que no estás dando conferencias en la universidad, no tienes dos horas para explicarlo y entonces importa mucho más quizá que el qué, el cómo y el a quién le hablas. Y esto lo conecto con lo que decíamos de, hay que intervenir en los medios mainstream, en los alternativos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se decía, hay que intervenir en todos. ¿No? Hay que atacar en todos los frentes y hay que estar dispuesto a defenderse en todos los frentes, pero en cada frente con sus características propias. No es lo mismo hablar en un medio de barrio donde voy a tener una tertulia de dos horas porque no es un espacio comercial, tranquila y sana, en un ambiente amigable donde puedo profundizar mucho, permitirme tocar temas sensibles porque voy a poder profundizar más, etcétera, etcétera, que en un espacio con cuatro millones de espectadores eh, delante de Inda. Que ahí, digamos, esto es otra guerra distinta, los temas son distintos y las prácticas son distintas. ¿no? Eh, no dicen lo mismo de mí. Por lo tanto, el cómo y el detectar cuál es la audiencia en la que... Eh, ¿no? Lo peor que puede hacer un comunicador es yo tengo mi marco y allí donde voy lo suelto. ¿no? Independientemente de donde me echen, yo suelto el mismo marco. Hay que, hay que tratar de, de, de adaptar. Y por ya cerrar con lo que se comentaba antes, de que, que efectivamente yo creo que el País Vasco, aunque, aunque muchas veces... Eh, vosotros y vosotras os quejáis de que hay poca red de medios comunitarios, etc. Uf, claro, en cuanto bajas del Ebro, la cosa es mucho peor. ¿eh? O sea, eh, es verdad que aquí ya no tiene el punch que tenía hace, a, hace tiempo, pero es que vamos, yo creo que aquí sí que sigue habiendo un tejido de medios comunitarios fuerte en comparación con, otros, con otras zonas. ¿Y cómo interactuar con él? Yo creo que una cosa que sería un error. Por mi experiencia en otros, en otros terrenos, ¿eh? sería tratar de suplantarlo o aportar mi pequeño medio, que eso puede estar bien, ¿no? Claro, generar medios participativos, sociales, abiertos al vecindario, pues siempre, siempre está bien. Pero creo que este movimiento tiene sus propias condiciones, tiene sus propias luchas y que muchas veces lo que nos va a demandar el movimiento de medios comunitarios no es que generemos una radio libre más, sino que seamos portavoces también de sus reivindicaciones, que fundamentalmente tienen que ver con que se cumpla la ley general de comunicación audiovisual que les otorga por derecho espacio en el radio espectro y que generalmente se incumple en todo el territorio español. ¿no? Entonces, muchas veces creo que lo, lo mejor que podemos hacer con, para interactuar con, la, con esta red es entenderla como un sujeto político con reivindicaciones propias y ejercer de portavoces, en la medida que sea posible, de esas, de esas reivindicaciones. Bueno, yo voy a agregar una cosa pequeña de cara a lo que me estaba comentando Jessica. A ver, evidentemente no se busca uniformidad, ¿no? La idea no es que vayan las personas a las tertulias a decir todas y todos exactamente lo mismo. Eh, incluso lo, lo, lo interesante es que también lo adapten cada uno a la, a la situación y a la, y a la personalidad. Incluso me he acordado... De que una de la, en alguna tertulia que iba una compañera además que es en una tertulia que participan seis personas en la tertulia o sea, que, que si tienes oportunidad de hablar casi es que te ha tocado la lotería porque no te deja hablar absolutamente de nadie en temas de pobreza energética ella en vez de irse con el argumentario de todo lo que pedimos de pobreza energética empezó a hacer alusiones hacia las personas que no podían poner la calefacción para no tener más dinero y entonces ella dijo, y yo estoy en mi casa pues apago la calefacción y me tengo que quedar también en el, en el sofá con la mantita me acuerdo mucho que lo dijo así y fue decir ese, ese, ese símil de la pobreza energética imaginarse a la persona de la mantita, y absolutamente todas las personas de la mesa, más una persona que estaba llamando a opinar, todas empezaron a repetir lo de la mantita hasta el final del programa. Entonces, muchas veces también es a punto de que la persona se apropie del mensaje, o sea, ha quedado muchísimo más claro que la persona que estaba preocupada era la de Podemos, la que estaba preocupada por esa situación y que además la conocía. Entonces, no, uniformidad no. Pero bueno, que la línea la metan, sí es importante. Bueno, eh es que ergasco a los tres. No sé si hemos clarificado alguna de las cuestiones que teníamos como objetivo clarificar, pero bueno, al menos las ideas las, las hemos eh, planteado y ahora es vuestro turno. Tenemos un ratito para que nos hagáis preguntas con consideración, con debate, con total libertad. Podéis dirigirla a la mesa en general, a alguna de las que estamos aquí. Así que yo, si queréis, os, os doy la palabra. Os pasamos el micro por si para que. Eh, Iñaki, ¿Cómo va? en streaming, lo voy a pasar a Bobby. En los medios públicos está claro que hay que exigir, pero en los medios privados cuando evaluamos a ver lo que nos sacan, hay que evaluar qué es lo que mandamos, porque muchas veces decimos que nos sacan, pero es que estamos esperando que vayan a un pleno a sacarte algo. Y hay que, hay que mantener, ser el, el que más eh, comunicados, el que más información manda, el que más... Hay, hay que disputar la dirección práctica en ese sentido. Y yo creo que eso es una de las cosas eh, que no se hace. Y luego hay otra cosa que decías, es que es que tenemos ya una línea política. Tenemos una línea política general y en muchos aspectos. Pero, joder... Eh, Ayer mismo yo discutía yo con el tema de las infraestructuras que a nivel estatal han dicho fulano de tal un artículo que ha salido. No, eso no vale. Es que además una política de infraestructuras en Madrid igual tiene que ser la aquí diferente. ¿Por qué? Porque las inversiones que ha habido son mucho mayores y tal. En cada sitio hay que elaborar y eso no tenemos elaborado. Nos falta mucha línea política y tú decías que en ecología teníamos, no tenemos casi nada. Es más, o sea, muchas veces tenemos que hacer interpretaciones, eh, bueno, los que, por decirlo de momento ecologista, eh, controlamos un poco y sabemos medir situaciones eh, más bien conflictivas cuando hay diferencias, pero que tengamos que tener en cuenta que hay mucho que discutir y que debatir para poner, tener mucho más argumentario y, y, y decidir y tener profundizar en esa línea política. Sí, a lo primero y luego te cedo la palabra. Eh... Claro, bueno, estamos en una mesa, estamos entre amigos y amigas, pero esto va por streaming, entonces hay cosas que no se pueden contar. Para decirte, Bobby, que sí, hay un, hay un trabajo intenso también de relación, no solo la parte oficial, mando una nota de prensa, descuelgo el teléfono, le llamo a un periodista y puntos suspensivos, o sea, ese trabajo se, se hace, evidentemente, es un trabajo en permanente mejora. Antes ha apuntado a Miguel una cosa que me ha parecido clave, ¿no? Y creo que eh, nosotras que llevamos con una persona que tiene esa responsabilidad, prácticamente desde el, desde el principio de, de Podemos Euskadi, él hablaba de lo importante que es tener un jefe de prensa o una jefa de, de prensa que eh, genere eh, un espacio de confianza, que genere una reputación profesional en el, tra en el trato con las y los eh, periodistas y profesionales de la, de la comunicación. Ahí va mucho de lo que se hace y muchísimo yo diría que en torno al 80% de lo que de lo que hacemos en comunicación es invisible es invisible claro eh, desde la otra parte dice salimos poco eh, nos han sacado mal con este tema no nos han sacado con este otro eh, claro mm, pero yo creo que el, el trabajo de intentar eh, que salgamos y hemos tenido en estos meses, en fin, no voy a tampoco hacer un repaso de los, de los, de los hitos, pero ha habido momentos, bueno, en estos meses y en estos años, es decir, que antes de que eh, estuviera la Secretaría de Comunicación también ¿no? ha habido hitos muy importantes en los que Podemos eh, ha marcado comunicativamente, pues, luego en su surgimiento, pero en, en Euskadi ha marcado comunicativamente determinadas cuestiones y políticamente, además de, cosas, de, de otras cosas que ha comentado Carolina, como ese trabajo que se hace desde redes, que luego tiene, Nokia va, traspasa el espacio de redes y va a los medios de comunicación, a los opinadores, etcétera, etcétera. No había hay una serie de, de hitos importantes. Y hay todo ese trabajo que se hace detrás, invisible, ¿no? Y que, bueno, pues a veces haces una gran inversión de trabajo y el resultado, pues por desgracia, no es el, no es el esperado por distintos factores y hay otras ocasiones, como comentaba antes, que de repente bueno, hace el trabajo normal y tiene una repercusión sorprendente y te encuentras con. Pero bueno, en cualquier caso tampoco hay ni muchos golpes de suerte, ni tiene que ver con el azar, sino que tiene que ver con, bueno, con un trabajo que además tiene que es normal que sea así, ¿no? Una... Trabajo bueno, pues, eh, de, de hormiguita, discreto, de, la, de relaciones con las profesionales de la comunicación y, y de buscar esa efectividad. El producto final es lo que se ve, la noticia, la rueda de prensa, la foto, el titular o lo que alguien dice en una tertulia de, tú, de ti, de, de tu iniciativa, o cuando habla o la de ti, eso es el, el producto final. Detrás de eso, todo lo que no se ve. Yo soy un poquito más optimista que tú, pero también entiendo, entiendo esa esa capacidad y esa necesidad de mejorar y lo que plantea sobre la línea, que creo que te va a contestar Carol. Bueno, en lo de los medios creo que también Bobby tiene bastante experiencia con, el, con, con llevar los medios en Basauri, porque evidentemente hay, hay que reconocer que localmente a nivel de medios de comunicación hacéis un curro impresionante y están ahí en el correo cada vez que pueden, o sea que al final ahí también hay, hay huecos donde, donde se puede trabajar, eso lo, lo quería comentar por un lado. En lo que comentas de la línea política. Claro que hay debates que faltan, pero no solamente de autopistas y de infraestructuras. Además, yo estuve en el debate de las infraestructuras, además, en ese momento. Pero muchas veces a la gente le pregunto, la gente me pregunta y contesto siempre lo mismo. Ser la responsable de argumentario no quiere decir que sea yo la persona que hago el argumentario de absolutamente todo lo que pasa en este partido. O sea, eso lo comento porque hay personas que yo no sé si piensan que me levanto por la mañana y me invento la línea política. No, eso no pasa así. Muchas veces para que salga la línea política, a la hora que salga, yo he tenido que hablar con medio partido porque muchas veces esa línea política está construida y otras veces no. Y vuelvo a lo mismo. A veces las demandas de argumentario no obedecen a una demanda de agenda puesta por nosotras y nosotros, sino que obedecen a una demanda de los medios de comunicación que ese día por la mañana quisieron hablar de la, los peajes o la gratuidad de las autopistas. Entonces, claro, eh, para eso tenemos un partido donde tiene muchas áreas ¿no? y cada área tiene unos equipos y unos círculos sectoriales y también unos, donde tiene que iniciar unos debates para los temas que tenemos pendientes. En ese tema concreto, porque voy a contestártelo además porque creo que es más fácil, eh, evidentemente si a mí me preguntan qué pensamos de autovías, una juntera que se está volviendo absolutamente loca porque no sabe qué comentar, pues yo le digo, mira, no hay línea construida, la tiene que construir esta área, pero yo te digo que en estatal, que es la única referencia que tenemos porque no tenemos ninguna otra, hay esto que hicieron en el Congreso. ¿Vale? Entonces, claro, pero eso es un punto de partida también, porque al final, pues bueno, estamos bajo el mismo paraguas, somos el mismo partido. Entonces, evidentemente, todos los debates se tienen que traer a Euskadi y se han traído la mayoría de los debates a Euskadi. Pero eso es lo mismo como si le preguntan a algún compañero o compañera ahora de Zaragoza, porque ese día les da por eso, sobre el derecho a decidir. Seguramente en Zaragoza no deben tener una línea sobre el derecho a decidir. Nosotros, igual, tenemos enciclopedia de líneas sobre el derecho a decidir. Entonces, claro, esto lo comento pues para que entendamos que en la parte de argumentario, que 80% no se ve del trabajo que hace comunicación, pues de argumentario ni te cuento, que el porcentaje se, se alcanza a ver, ¿vale? porque no, no, no vamos a salir. Pero claro, la línea política hay que construirla y hay que debatirla, pero para eso somos un partido, para seguirlo haciendo continuamente. Y además creo que es una cosa que no termina nunca. Ya está. No. Eh, en primer lugar, agradecer a Jonan que haya hecho estas. Jornadas, no tiene que ser fácil hacerlo, así que enhorabuena. Eh, y mi pregunta iba relacionada sobre lo que en la mesa se ha llamado como personas independientes, que son como líderes de opinión, eh, periodistas independientes, que, que bueno, responden a, a los temas de la actualidad política. Eh, yo creo que en el Estado español, por ejemplo, se, se ve bien que existen y como cuando, por ejemplo, Pablo Iglesias hablaba... De la medalla del torturador el Niño, enseguida eh, un montón de periodistas se agruparon para reproducir el mensaje que, que ya había lanzado previamente Pablo. Y cuando Jessica ha dicho que Ada Colau se le vetaba en, en TV3, es porque yo pienso y opino que, que Ada Colau es una líder de opinión en Cataluña y que es capaz de, al margen de que sea de Podemos, eh, que las personas. Eh, es capaz de tener credibilidad ya no por su línea política sino por su propia figura, por su propia persona. Eh, yo quería preguntar sobre, bueno, que valorarais eh, el valor que tiene para, para un partido como el nuestro, que haya un líder de opinión o un conjunto de líderes de opiniones que sean capaces de al margen de, del partido, de la organización, de reproducir la línea argumental que, que podamos llevar a cabo en un tema concreto. Eh, ¿Qué me parece? Me parece absolutamente imprescindible y me parece que es complicado, sobre todo cuando el espacio hegemónico no lo ocupas tú. Eh, a mí, por ejemplo, bueno, me preguntan muchísimas veces desde tertulias, desde medios de comunicación, eh, coméntanos quién puede venir, que sea de vuestro espacio, que no tenga carnet, que no tenga un cargo ni en el Consejo Nacional ni en la Ejecutiva pero que sí que sea afín y donde os podáis sentir representadas, complicadísimo, complicadísimo y además no, creo, no solamente creo que es complicado porque también es interesante que estas personas vayan por libre y por tanto no se quieran identificar directamente contigo, sino porque la relación tiene que ser de muchísimo respeto. Es decir, estas personas no piensan así porque sean de Podemos ni de los comunes. Estas personas piensan así desde fuera. Entonces, eh, yo entiendo, por ejemplo, ah, igual un acto de campaña de las municipales y viene Wyoming y hace un acto con Ada Colau. Genial. También es cierto que el caso que comentabas de Ada Colau, Ada Colau no solamente es líder de opinión por lo que representa ahora mismo, sino por el capital político que tiene acumulado de antes. Y esto le suma en credibilidad y en legitimidad a la hora de, de ejercer su labor. Pero yo creo que es fundamental este papel. Creo que es muy complicado encontrar personas que en determinados contextos se quieran mojar. También creo que la relación tiene que ser de absoluto respeto, porque tú no le puedes decir qué es lo que tienen que opinar. Y también cuidado con instrumentalizarlas ahora a la hora de mojarse en las campañas electorales, porque quizá en la campaña te van muy bien, pero luego, una vez pasada la campaña, eh, han perdido parte. De, de la labor que podían estar haciendo antes de posicionarse tan claramente. Sí, sí. yo de hecho creo que el capital político que puedan tener una persona así, un, un líder de opiniones, por mantenerse al margen y por guardar cierta distancia con el partido, eh, porque cuando viene de fuera algo y cuando coincide, eh, creo que es más creíble y la gente lo. Te pondré un ejemplo, Jordi Évole. A mí Jordi Évole me representa. <laughs> eh, creo que es muy bueno que Jordi Évole no sea del partido ni se posicione con el partido ni apenas se relacione con el partido, ¿No? Porque creo que lo que hablábamos antes necesitamos gente que nuestras o sea que ponga nuestras demandas en los medios de comunicación sin que estén directamente vinculadas con el partido. Yo Eso, sí, por añadir eh, totalmente acuerdo lo que ha comentado Jessica y luego un poco más allá, claro, porque esto es una lógica perversa también, ¿no? Es decir, es ese encuadramiento en el que los, los medios de comunicación lo que ha contado ella eh, nos pasa a nosotras también. Oye, estamos una persona para una tertulia, las tertulias está lo mismo que ha contado. ¿no? Me imagino que lo vivimos en todos en todos los lugares, ¿no? Pero la lógica perversa esa de la, de la que, de, 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 que quiero subrayar es esa lógica del encuadramiento, es decir, que es un corsé. A, las, a los programas, tertulias, distintos formatos eh, políticos, informativo políticos van o cargos de partidos. Opinadores, periodistas. Tú antes hablabas también de un poco de, de la indistinción de los papeles, ¿no? O esto que se llama personas independientes. ¿Independientes de qué? exactamente, ¿no? O sea, le llamas al, al jefe de prensa o al responsable de un partido para que te mande una persona independiente de tu partido y se lo estás pidiendo al responsable de comunicación de un partido. Hombre, esto en sí mismo es muy, una perversión, ¿no? O sea, se entiende lo que, lo que te pide el medio, pero es una lógica perversa, obviamente, ¿no? Porque además esa persona corre peligro como comentaba ella de que aparece ahí, defiende eh, claro, se establece que en esta tertulia el Carrequín podemos tal y se le da la palabra le conviertes en portavoz de, de tu espacio político cuando no es un portavoz de tu espacio político y tiene que actuar con total libertad. Esto quiere decir que eh, la sociedad civil como tal eh, no tiene acceso a los medios de comunicación en general, especialmente a los medios de comunicación públicos, porque yo hablo de la experiencia de Euskadi si no llegas de la mano de un partido. A un medio de comunicación, no entras. O entras puntualmente cuando hay un interés informativo porque hay que entrevistar a la persona de referencia de un dietor refugiatoac o de, de ecologista que marchan o de lo que sea, porque hay una cuestión informativa. Si no, no entras. Y esto es un problema importante cuando hablamos de la pluralidad de los, de los medios públicos de comunicación. No entran. La sociedad civil no entra. O entras de la mano de, una, de un partido político, de una organización o de un padrino o de una madrina, o si no, no tienes la posibilidad de, de entrar. Y a mí esto me parece eh, un síntoma. ¿eh? Compartiendo que esas personas en esta, en esta estructura en esta, o en esta coyuntura tengan que estar y que, y que es importante e interesante que represente como digo, que, que Jordi Evole pues nos, nos representa y otras personas que nos podían representar o nos representan en, en el espacio comunicativo en, en Euskadi, pero asumiendo que es una lógica impuesta. Brevemente, y quería decir que, que, que es que el concepto de hegemonía. Para mí, entre otras cosas, implica precisamente eso. Quiero decir, eh, no es tanto que tú generes como de una manera artificial líderes de opinión que provienen de tu entorno capaces de colocar. No. Es que si tú vas conquistando hegemonía poco a poco, vas eh, generando un proceso de adhesión social, lo que va a pasar por naturaleza es eso: que de repente gente que tiene una reputación, que son líderes de opinión, eh, van a empezar a compartir tu marco crecientemente y, por lo tanto, a expresarse en el seno de lo que tú planteas perdona eh, bueno no pero, pero, pero el intelectual orgánico incluso sí que tiene un aliamiento orgánico eh, con tus planteamientos pero yo te hablo de de, de, más, de una cuestión eh, fijaos creo que un error que podríamos que se ha cometido en otros momentos es por ejemplo estoy pensando en un ejemplo de hegemonía el, la huelga del 8 m ¿no? como ejemplo de hegemonía feminista en la cual todos los intelectuales eh, del país empiezan a disputar saber quién es más feminista hasta el punto de que sale Albert Rivera a decir, a, a, a autoproclamarse líder. Eso es hegemonía. ¿no? Y ahí podemos hacer muchas cosas. Podemos decir, por supuesto, mira, Albert Rivera no es feminista. Eh, pero llevada esa lógica al extremo... Sacar el feministrómetro, a ver quién es una auténtica feminista que de verdad lleva 30 años en la lucha y quién se acaba de sumar porque es un movimiento hegemónico y de repente se dice feminista, tratando de decir, no, no, tú no eres una verdadera feminista, tú te acabas de sumar ayer porque esto se ha vuelto hegemónico. Eso sería un error tremendo. Al revés, lo que hay que hacer es brazos abiertos, si te has hecho feminista ayer, bienvenida compañera, eh, vamos, tenemos mucho que avanzar juntas, ¿no? Eh, o, o con el izquierdómetro, para poner un ejemplo en el cual... Me, no, tú no eres una verdadera persona de Podemos porque yo llevo desde 2013 y tú has llegado anteayer. Bueno, pues si has llegado anteayer, bienvenido, compañero. O sea, tenemos mucho que caminar juntos, eh, no sacar el, el, el medidor de ver quién es más la hegemonía. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y en este sentido, para poder tener ese tipo de intelectuales o de, de, de personas de reputación y con cierta, eh, digamos, predicamento en su barrio, en su zona, en su sector laboral, etcétera, etcétera. Es importante también tener una concepción mínimamente amplia de lo que es nuestro marco y de lo que es nuestro discurso, es decir, permitirles un margen de acción. A Évole todo el mundo le dice que es Podemita. ¿no? A Évole todo el mundo le dice que es de Podemos. Y sin embargo, Évole ha tenido posiciones críticas con Podemos en numerosas ocasiones. Y es un intelectual reputado y es una persona que tiene muchísimo seguimiento, eh, entre otras cosas por eso. Porque la gente le percibe como, bueno, cuando ha hecho falta, ha marcado las distancias, ha marcado. Si, el, si la exigencia de adhesión para considerar a alguien de tu, de tu onda es tal que prácticamente nadie eh, cumple el filtro, tú mismo te estás reduciendo un marco minúsculo, pequeñito, y estás reduciendo tu propio ámbito de adhesión. ¿no? Entonces, a esas, digamos, a esa, hay que reconocer los círculos de influencia de tu movimiento, de tu partido, etcétera. Eh, y permitir que cada cual se ubique en los suyos y permitir un margen de acción para que, porque si tu exigencia de adhesión es absoluta y en el momento que alguien se separa un milímetro ya no es, eh, ya es un adversario, eh, eso termina en la marginalidad directamente, ¿no? Entonces eh, hay que entender que hay muchas maneras de, de encuadrarse o de, de pertenecer a, a un marco, ¿no? <laughs> <A> ver, ¿eh? <laughs> okay. Okay. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las cuatro personas por vuestras intervenciones. Eh, dos eh, preguntas. La primera, una cosa que has dicho, eh, Jessica, y además me ha parecido una reflexión muy buena, el tema de gestionar los silencios. El tema es también cómo eh, actuar cuando ese silencio te viene impuesto, es decir, cuando hay, eh, tú eres parte de, un, eh, o sea, eres un partido de la oposición. Y a un portavoz de gobierno, en este caso del Partido Popular, tiene 10 micrófonos, pero tú, en este caso, tienes dos o tres, y a lo mejor la mayoría de ellos también son de agencia. Y que es una situación que se suele repetir. Cómo actuar en esas situaciones. Y luego, en cuanto al izquierdómetro, que has comentado, Miguel. Eh, es que, ah, que me fleque el micro, vale. En cuanto al izquierdómetro, eh, creo que hay una percepción eh, que se ha ido instalando en Podemos, y creo que también está en el proyecto también de Unidas Podemos, eh, respecto a. Una percepción de eh, ir hacia una identidad más reactiva. Entonces, eh, la cuestión aquí, yo creo que hay que ponerla encima de la mesa, es cómo avanzar hacia una visión mucho más propositiva que represente un proyecto de, de país más que un proyecto identitario. Me lo pones difícil, ¿eh? ¿eh? Yo creo que en cualquier caso hay una cosa que no habría que hacer, que es llorar. ¿no? Es decir, a ti te invisibilizan. Y hay otro que lo sobrerepresentan. Bueno, pues no llores. ¿No? Es muy fácil llorar y echarle la culpa a los otros. Y creo que aquí el reto es qué puedo hacer para salir. El otro diga, si dice que hoy llueve, lo sacarán. Si tú dices que hoy llueve, no. Entonces, tienes que generar una noticia alternativa, creativa, y que te la vayan a comprar. Y yo creo que el reto que tenemos por delante como espacio es ese. ¿No? Es decir, delante de las dificultades, no lamentarnos, sino ser mucho más audaces que lo pueden ser los otros porque no lo necesitan. Eh, también creo que hay medios alternativos. Creo que puedes montar una concentración en la puerta del Parlamento o del Ayuntamiento. Creo que puedes hacer una campaña de redes. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasaba en la legislatura anterior en el Parlamento, había vídeos del portavoz adjunto que a veces tenían más visitas que los vídeos que le habían hecho oficiales al portavoz. ¿No? Con esto voy a. Bueno, yo creo que hay que ser creativas, pero en cualquier caso es lo que hablábamos antes de las lógicas. Las lógicas no dependen de nosotras y nos pueden parecer muy mal, pero hasta que no ganemos no las podremos revertir. Con lo cual, inventémonos fórmulas, invéntate concentraciones, invéntate actos, genera noticias y sé más creativo y más original que los demás. No te puedo decir mucho más. Pero... <laughs> Bueno, sé hacia dónde va tu pregunta y, y voy a intentar eh, coger el toro por los cuernos, Quiero decir, no, 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 no es eh, Fíjate, yo cuando, cuando... En esto de ser reactivo versus ser propositivo, creo que bueno, también a veces podemos cometer un error y es pensar que ser propositivo es tener un proyecto de país perfectamente perfilado, detallado hasta el último eh, milímetro y un tocho de 200 páginas que la gente solo lee, lo aprueba y dice: esta gente tiene un proyecto de país. Yo creo que no va por ahí la cosa, ¿no? Sino que más bien lo que, de lo que se trata es de una diferencia de, de actitud. O sea, creo que nuestra inercia, la inercia de los movimientos sociales, las izquierdas entendidas en sentido plural, es ir hacia una posición crítica. Y la posición crítica es, bueno, pues está el, el discurso hegemónico, la posición hegemónica, nosotros estamos fuera de ella, y lo que hacemos es reaccionar a los desmanes del poder. Entonces, denunciamos, somos los que denuncian, los que critican. Claro, ¿cuál es el problema de, de presentarse así ante los medios? Lo decíamos antes, ¿no? No es solo el qué, es también el cómo. ¿Quién eres tú? Si tú eres una persona que fundamentalmente denuncia y tu rol, tu discurso público es eso, es, eres el que denuncia, bueno, pues muy bien, cuando toque denunciar ya le llamaremos, dirá el electorado. ¿no? Si tú eres el que pone el punto sobre las IES, los puntos sobre las IES, el electorado pensará, bueno, pues cuando queramos poner el punto sobre las IES, pues sabemos a quién llamar. Si tú eres el que incendia, pues cuando necesitamos un incendiador, pues le llamaremos. Pero si lo que necesitamos es un conciliador, si lo que necesitamos es alguien capaz de conciliar de cosas heridas, capaz de proyectar una, un proyecto que agrupe intereses heterogéneos, que agrupe identidades heterogéneas y en el que se proyecte gente muy diferente, que esto no necesariamente quiere decir un proyecto muy definido. El nivel de definición, eh, hay que encontrar el equilibrio y el rango ideal, no es cuanta más mejor, eh, ni tampoco se puede ser excesivamente ambiguo, pero es una cuestión de que tú eres capaz de proyectar. Un discurso o de proyectar un, una idea de un futuro deseable para una diversidad de identidades y una diversidad de sentires eh, en los que la gente se pueda sentir identificado. Y ahí sí que entonces el electorado puede decir: ah, bueno, pues como toca conciliar y como toca salir de este impas en el cual se está deseando un cambio, pues entonces no es usted un incendiador, no es usted simplemente un denunciador, no es usted simplemente. Pero entonces yo creo que tiene mucho más que ver con una cuestión de, de actitud, muchas veces, de, de no autolimitarnos al papel del que dice las verdades. Yo soy el que dice las verdades. Bueno, pues. Eh... Sino esa otra capacidad de conectar y articular con sentires y demandas muy diferentes, algunas a veces incluso incompatibles entre sí, y sin embargo que son articulables dentro de un eh, proyecto común capaz de aparcar ciertas diferencias, potenciar lo que une y mirar hacia adelante. ¿no? No sé si... Y eso yo insisto, creo que tiene que ver con la capacidad de ejercer un liderazgo concreto y más con una cuestión eh, actitudinal al margen de contenidos concretos que pueden ser contextuales, históricos e ir cambiando de un momento a otro. No sé si estoy. Respondiendo a lo que preguntabas. Yo he pedido a Andeca que me deje comentar algo de lo que acabas de decir. O sea, que me hizo bastante gracia porque antes de que empezara a explicar Miguel sobre a ver si es mejor ser más propositivo que reactivo y ha dicho, bueno, ser propositivo no es tampoco tan bueno, yo lo primero que pensé fue. Por lo menos en Euskadi, nosotras solemos trabajar más para ser propositivos que reactivos. Y luego, además, comentaste lo del proyecto de país, y aquí llevamos defendiendo un proyecto de país de 100 páginas que se llama Agustío de Dituna, que es la ponencia de gobierno, y vamos a seguir con ella a tope. Entonces, bueno, esa parte me hizo bastante gracia. Eh, pero, por lo menos en el caso de Euskadi, voy a levantar la mano por allí. Por lo menos en el caso de, de, de Euskadi, si sí es verdad que nos ha venido muy bien quitarnos el corsé del reactivo de las reactivas, eh, porque es que aquí no tenemos el mismo, el mismo, el mismo contexto que, que pueden tener en estatal. Nosotros aquí se parece más al que pueden tener eh, en, en, en Cataluña, pero es que nosotros sí tenemos competencia a la izquierda, ¿vale? Y, y más incendiarios que H. Bildu no vamos a lograr ser, aunque queramos, <laughs> te, lo, te lo digo. O sea, ni, ni con toda la disposición del mundo vamos a lograrlo ser. Entonces, efectivamente, es un papel que aquí no, 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 es un corsé que no nos viene bien aquí y si ha tratado de tener uno que tiene un poco más eh, que ver con, sí, cuando hay que ser serio se denuncia y, y ahí en lo de hecho hemos estado a tope y ahí en lo de tal, pero cuando hay que hablar de cosas serias y serenas también estamos. O sea, y, y, y en ese sentido se nota porque le damos profundidad a los debates. O sea, si hay un problema, yo que sé, en la naval, en PT, no nos quedamos, quedamos solo en el grito, sino que luego tratamos de que hayan propuestas detrás de eso. Entonces, al final es ese balance de saber estar en cada uno de, de los espacios. Yo quería añadir una cosita, porque eh, nada, o sea, de hecho voy a decir una cosita de las dos preguntas porque me parecían muy interesantes. La primera, al respecto de lo que comentabas antes de los silencios, y si no nos cubren. Yo creo que la gran ventaja que tenemos ahora es que las redes han democratizado. No siempre las sabemos utilizar bien. Yo creo que a veces abusamos de campañas y que hay algunas campañas que no se sostienen o que no generan la ilusión que tienen que generar, pero sí que es cierto que lo que han permitido es que ahora no siempre gane el más grande, sino que muchas veces gane el más ágil o el más rápido. Y yo creo que ahí sí que, podemos, sí que nos puede ir bien. Y sobre la, la otra pregunta que, que planteabais, de lo de proactivos o reactivos, eh, obviamente hay que ser proactivos, pero voy en la línea también de lo que decía Miguel. Yo creo que es un tema de actitud y creo que no solamente ganaremos porque tengamos el mejor programa electoral. No, creo que esto no va a detener el mejor programa que también, ¿no? porque al, fin, ya, al final intentaremos llevarlo a cabo y que mejore la vida de todo el mundo. Creo que también va mucho con conectar emocionalmente, y por eso el tema de la actitud, y con, sobre todo, ofrecer la posibilidad de que el cambio es posible. Porque si tú tienes un programa electoral, pero la gente no te ve como una opción ganadora, eh, directamente no te votará, porque no le verá el sentido ni, ni entenderá el propósito de votarte. ¿no? Bueno, eh, hay que ser disciplinados, toca hacer un poco de gimnasia, llevamos dos horas sentadas, hay que estirar las piernas. A las siete tenemos eh, el cierre con la, con la tercera mesa de la jornada. Vamos a darnos unos minutitos para hacer ejercicio, los vicios insanos, tomar cierta. Diez minutos y a las siete cerramos con la tercera mesa. Ya están aquí nuestras invitadas, María Porta y Clara Serra. Así que a las siete, siete y cinco empezamos. Millasker.